Bueno, mientras termina el aviso de colocarse los elementos tecnológicos, quería aprovechar un minuto para dar la bienvenida a todos ustedes, las buenas tardes y desearles una tarde enormemente productiva. No me cabe duda que así lo va a ser. Tenemos dos mesas espectaculares. Es nuestra quinta edición de Startup Spain, como todos saben, centrada en innovación. Tenemos dos mesas distintas, muy complementarias y ambas muy interesantes. La primera, gastronomía, ocio y turismo entre innovación y tecnología, moderada por Javier Santiso. Y la segunda, spin-offs universitarios, moderada por Luisa Alemani. En colaboración con ESADE llevamos cinco ediciones de Startup Spain, como acabo de decir. Acabamos de firmar la continuidad para hacer tres sesiones durante este año 2013. Y todas ellas han sido siempre un estímulo, un ejemplo, espero, aprendizaje para todos, los más jóvenes, los más senior, los más experimentados, los menos, un intercambio de punto de vista y un intercambio de aprendizaje, que es lo que la Fundación, desde su modesta posición, pretende aportar a la transmisión del conocimiento, como leen ustedes en esas palabras que están escritas a la derecha en la pared del auditorio. Esta es nuestra intención, este es nuestro propósito esta tarde y, bueno, no quiero entretenerme más porque las mesas son grandes y todos tienen muchísimo que aportar. Muchas gracias y bienvenidos y gracias a ESADE por confiar en nosotros y por su siempre inestimable colaboración e inmejorable socio que tenemos en ESADE. Muchas gracias. Gracias, María. Buenas tardes a todos los que estáis sentados en este auditorio, magnífico auditorio. No dejo de decirlo siempre que vengo aquí. Y saludar también a los que nos están siguiendo en directo en streaming. Por tanto, este es un gran acto. Estamos muy contentos de estar celebrando la quinta edición de Startup Spain. Decía María del Pino que estábamos colaborando desde hacía cinco ediciones. Yo creo que si colaboramos bien y el producto ahí está a la vista, cinco ediciones interesantísimas sobre el mundo del emprendimiento, es porque tanto la Fundación Rafael del Pino como ESADE coincidimos en algo y en pensar que fomentar el talento emprendedor, ayudar a los emprendedores, difundir la importancia del espíritu emprendedor es algo absolutamente necesario para la sociedad. Lo ha sido siempre y hoy quizás más que nunca. Por tanto, esta es la quinta edición. Antes comentábamos, dentro de nada será la décima edición. Esto fue un proyecto emprendedor que nació con una primera edición, nació con mucho empuje, nació con mucha ilusión y que poco a poco se ha ido consolidando y que demuestra algo que a veces pensamos que no es así, pero que tenemos que estar orgullosos como país, y es que en este país hay mucho talento innovador, hay mucho talento emprendedor, hay muchas ganas de hacer cosas nuevas, de cosas que trasciendan nuestras fronteras. Y yo creo que este es uno de los motivos por los que estas sesiones tienen éxito. Déjenme hacer simplemente un par de reflexiones alrededor de cada uno de los paneles. No me extenderé porque, de hecho, tanto el director de estas sesiones, el profesor Javier Santiso de ESADE, como la que va a coordinar el segundo panel, la profesora también de ESADE, Luisa Alemán, ya entrarán más en detalle, pero sí unas reflexiones más personales. La primera tiene que ver con innovación en el mundo, entre innovación y tecnología en el mundo de la gastronomía y del ocio. Y la reflexión que me viene a mí a la cabeza es que si bien las primeras ediciones nos centrábamos en las personas que estaban creando empresas, lo que nos va a demostrar este panel es que la actitud emprendedora, el talento emprendedor, trasciende el momento mismo de crear empresa y se aplica en diferentes estamentos y en diferentes sectores. En un sector maduro, como es el sector de la gastronomía, en un sector, en principio, no tecnológico, como la capacidad emprendedora, la capacidad de reinventar. O sea, yo quisiera, en este primer panel, vamos a hablar de reinvención, vamos a hablar de intraemprendedurismo, de la capacidad dentro de los propios negocios de volver a pensar modelos de negocio.
Y estamos hablando, en definitiva, de liderazgo emprendedor. Liderazgo emprendedor aplicable a muchísimas iniciativas, tanto en la empresa privada como en la empresa pública, como para organizaciones con ánimo de lucro, como para emprendimientos sociales. Esta era la primera reflexión, cómo el espíritu emprendedor, cómo la actitud emprendedora trasciende el momento de crear la empresa y cómo debemos formar a nuestros jóvenes para que sean capaces de desarrollar este talento emprendedor. La segunda tiene que ver con los spin-offs universitarios. Y la reflexión que me viene a la cabeza es que realmente la universidad es una incubadora real de empresas y puede ser una incubadora de startups, y lo ha de ser así. Y además son startups que se crean en la frontera entre ciencia y empresa, en la frontera entre tecnología y economía. Y esto me lleva a una segunda reflexión, y es la importancia que han de tener nuestras instituciones universitarias en romper los hilos, en crear esta, abrir las ventanas, en crear esta especie de cultura multicultural, cultura multidimensional, donde se mezclen las personas que saben tecnología, las personas que saben de empresa, las personas que saben de finanzas, las personas que saben de ciencia. Una segunda reflexión alrededor de este segundo panel es: nuestras universidades están atrayendo talento internacional y lo están atrayendo a un nivel que no nos podemos imaginar. Hay universidades, hay escuelas de negocios, ESADE es una de ellas, en donde tenemos programas con el 70% de los alumnos que son internacionales. Son alumnos, son jóvenes con talento que vienen de diferentes partes del mundo, vienen a España porque les gusta España, porque encuentran instituciones universitarias de muy alto nivel. En muchos casos se quieren quedar para crear sus empresas y tienen enormes dificultades por temas de permisos de residencia. Yo creo que ahí tendríamos que ser capaces de poder dar un paso adelante y poder facilitar a todo este talento internacional que viene aquí, que tiene ganas de quedarse, facilitarles, darles visados, darles permisos de residencia durante un tiempo para que creen sus negocios, para que realmente demuestren que es gente que puede crear valor para nuestra sociedad y para nuestra economía. Y en tercer lugar, y en último lugar, la importancia de apostar por la gente que tiene ganas de emprender, que tiene talento y que tiene ideas. Ayudémosles, ayudémosles desde el principio, becándoles. Yo sé que la Fundación Rafael del Pino tiene programas extraordinarios en este sentido y que muchas otras instituciones piensan también en esto. Ayudemos a los emprendedores, no solamente con fondos de capital riesgo, que también, no solamente con redes de business angels, que también, ayudémosles. ¿Cómo? Formándoles, becándoles para que realmente adquieran esta formación y esta capacidad de crear las grandes empresas del futuro. Pues bien, yo sin más, una vez más, agradeceros a todos vosotros que estéis aquí, una vez más, acompañándonos. Y ya, sin más, dar paso al primer panel, que va a ser dirigido por Javier Santiso, que es el verdadero alma de Startup Spain, profesor de ESADE, vicepresidente de ESADE GEO. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todas y todos. Como se decía, es la quinta edición. Yo creo que vamos a tener varias buenas noticias hoy. La primera es que tiene pinta que nuestro eterno invierno se acabó. O sea, es decir, que con el tiempo este que ha llegado, se acabó. No sé si la crisis se ha acabado, todavía quizás no, esa será otra historia, pero por lo menos ya hemos terminado el invierno. Lo primero que quería hacer es, como siempre, agradecer a todas y todos los que estáis aquí en la sala. Obviamente los que han aceptado de nuevo la invitación para estar con nosotros también aquí en el Atril esta tarde. Hay gente que viene de bastante lejos, no solo de en España, de Santiago, de San Sebastián, de Barcelona, por supuesto los que venís de Madrid, de otras ciudades. Los hay que están siguiendo en directo en toda España, de nuevo con los amigos de Campus Party, que están retransmitiendo ahora en directo en video streaming, y también agradecerles. Y además, y esto me alegra mucho, hay gente que está en esta sala que incluso viene de más lejos, que participaron en Startup Spain anteriores y que están viniendo de Tel Aviv, de Palo Alto, de Londres, y están en esta sala. Y también les quiero agradecer porque ahí es una especie de espíritu que se está, pues eso, se está diseminando y que espero sea contagioso. A mí me toca esta tarde de animar esta primera sesión y es una, bueno, todas son especiales, todas le dedico mucho cariño, pues, cuando las preparo y con todo el equipo de ESADE y de la Fundación, pero esta me alegra particularmente también. ¿Por qué?
porque si hay algunos ejes donde España es fuerte, es precisamente este sector del ocio, del turismo, de la gastronomía, y vamos a ver experiencias diferentes, pero creo que tienen todos algo en común y lo comentaré ahora. Primero, hay que entender que este clúster es uno de los más potentes del país, y no me estoy refiriendo a los millones de turistas que están viniendo al país, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo es que cuando empezamos a mirar trayectorias empresariales, pues nos empezamos a sorprender quizás, ¿no? Amadeus, que no pudieron estar desgraciadamente esta tarde, es líder mundial en su sector, en todo lo que son billetes electrónicos, 40% a nivel mundial. Y aquí voy a empezar por la parte final del panel. Hay empresarios, emprendedores que crearon compañías que en sus sectores son líderes. Mauricio Prieto, luego lo introduciré, es el cofundador de eDreams. Ignacio Pérez Dolcet, el fundador, uno de los cofundadores de CED y de muchas más cosas que ahora hablaremos. En estos dos casos son ejemplos también de cómo este sector del ocio, del turismo, conecta con las nuevas tecnologías, con valor añadido, con innovación, tecnología y, por supuesto, emprendimiento. Inditex es otro ejemplo. A mí lo que más me llamó la atención cuando fui a visitar Inditex en Arteixo es la manera que ellos se presentan. Ellos no dicen no estamos en la industria textil o de la moda, estamos en la industria del ocio. ¿Vale? Y me llama muchísimo la atención. ¿Por qué estamos en la industria del ocio? Porque el 90% de sus clientes en Zara son clientas. ¿Vale? Y si tú consigues que una clienta venga tú a comprar o venga a visitar tu tienda y que esto sea una experiencia de ocio, has ganado mucho más que solo la compra de la prenda. Y por supuesto hacen muchas más cosas, pero es para deciros que este clúster del ocio, del turismo, de la gastronomía, ahora voy a hablar de la gastronomía, es muy potente en España. Y entonces creo que es un poco lo que vamos a intentar hacer esta tarde, reflexionar cómo podríamos ir más allá. Y tenemos la suerte, y esto es la primera parte de este panel, de que hay una serie de chefs que aceptaron la invitación, cada uno con trayectorias diferentes, vienen de geografías diferentes, algunos se criaron en cerca de Barcelona, otros aquí en Madrid, otros vienen de Santiago o de Galicia, y vamos a ver trayectorias diferentes. Pero todos estos que están aquí tienen algo todos en común, o sea, todos en común. Todos se han creído que las reglas del juego no estaban escritas. O sea, estos señores que están aquí se han creído que las reglas del juego no estaban escritas. Es verdad que hubo precursores, ¿no? Ferran Adrià y otros, pero se lo creen día tras día. Los señores que están allí, a la otra esquina, pues se han creído también que las reglas del juego no estaban escritas ni en su sector, que uno podía entrar en Primera Liga Mundial y que otros desde España podían hacer algo en el ámbito del videojuego. Y luego, todos tienen algo también en común, y aquí probablemente es algo que me llamó mucho la atención en la conversación que tuvimos en el almuerzo justo antes, y en particular con los chefs, es la intensidad de innovación y desarrollo que tienen. Es decir, si hay un sector de I+D en España, también está aquí. Está en esta gente que innova, crea, emprende, por supuesto, y funcionan de cierta manera como la I+D de su sector, es decir, en su sector de la gastronomía, de la alimentación, etc., ¿no? Y yo voy a tirarles un poco por aquí, porque esto es una gran asignatura pendiente. Lo hemos comentado ya en Startup Spain. Muchas veces pues, criticamos el Estado, las autonomías, etc., de que en inversión en I+D se hace poco, se hace mal, pero menos mal que la parte pública estuvo, porque si no hubiera habido la parte pública, nuestras cifras serían todavía más bajas. Y lo que falla en España muchísimo es la I+D privada. Es la I+D privada. Cuando uno compara las cifras, aquí no os voy a aburrir con cifras comparando España, por ejemplo, y Alemania, el desfase no está en los valores nominales absolutos, está en el esfuerzo relativo que las corporaciones privadas hacen o no hacen en el caso español. Y por eso creo que es muy llamativo y creo pertinente, espero, compartiremos esta tarde con los chefs, porque funcionan en un sector privado como I+D, pura.
¿vale? Es decir, y esto es muy, muy atípico en España, ¿vale? Es decir, no es la regla, desgraciadamente. Entonces, por eso creo que tenían toda la legitimidad, y además cuando los vais a escuchar, yo he aprendido muchísimo, estoy aprendiendo muchísimo de innovación, grandes lecciones de humildad cuando les vamos a escuchar ahora. Entonces, eso era un poco, pues, para poner en perspectiva este primer panel. Vamos a empezar ya, la regla aquí es que no hay reglas, es decir, que como sabéis es informal. Vamos a hacer un recorrido, que antes de empezar el recorrido hay dos personas que se disculpan. Uno es Federico González. Federico es un amigo desde hace 10 años, lo conozco desde la época de París, cuando él estaba en Disney, y como sabéis, lo habréis visto en los titulares de la prensa, está teniendo la entrada de capital de un grupo chino en el NH actualmente. Entonces, pues será para otra ocasión, haremos más de esto, yo creo. Otra persona que pide de disculparse y que va a estar es Andoni Aduriz, que es otro de los chefs que hemos invitado. Andoni hoy tenía un día especial porque viene la gente de la guía Michelin a visitarle. Entonces Andoni me decía, no, Javier, no te preocupes, yo le recibo y vengo a Startup Spain. Y le dije, mira, no solo por ti, pero por España, quédate en tu restaurante hoy y vienes, coges el vuelo de Bilbao ahora, esta tarde estará con nosotros. O sea, por decir que todos están haciendo esfuerzos y tendremos entonces, que es un poco una excepción, pues un cierre con Andoni, que hablará de gastronomía y de innovación, y será una manera de cerrar la tarde. Yo voy a iniciar el recorrido, vamos a ir a Galicia y a agradecerle aquí a Marcelo. Marcelo Tejedor es un chef gallego asentado en Santiago de Compostela. Es oriundo de las Rías Bajas, de Vigo. Lo digo porque obviamente tiene su importancia cuando eres chef por el producto de mar, etcétera, de las cosas que él quizás ahora nos va a contar de lo que va a hacer y de lo que está haciendo. Estuvo en Arza, que estuvo en muchos fogones, y desde hace varios años pues tiene un restaurante que se llama Casa Marcelo y que está simplemente reinventando, ¿no? Entonces, simplemente, Marcelo, quizás pues como primera pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo se reinventa uno o cómo se tiene que reinventar uno? Además, vosotros estáis en proceso de invención casi repetida, ¿no? Es decir, los chefs, pero en este caso además ha reinventado o estás buscando reinventarte incluso en el propio concepto de lo que era tu restaurante y de lo que va a ser y lo que ya es ahora. Quizás que nos puedas contar un poquito esto. Pues sí, bueno, buenas tardes a todos. Pues sí, estamos ya felizmente, llevamos 10 días abiertos con el nuevo formato. Por resumiros así, en el año 99 abrimos un restaurante para 25 personas con la cocina a la vista. Es decir, la cocina y el comedor estaban mezclados, podías comer en la cocina. Y además con una fórmula curiosa, y era que tú no podías elegir lo que ibas a comer, lo elegía yo. Y bueno, el comienzo fue muy duro porque los primeros clientes, cuando nadie te conoce, nadie puede confiar en ti. Entonces, el problema es instaurar esa confianza, y eso lleva un tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues entraba uno o dos, de hecho yo hacía compra para 5 personas máximo. Entraba uno o dos y cogían y se levantaban. Es decir, cuando decían, no, no, es que, a ver, la carta, no, no, es que mira, aquí no hay carta. Claro, yo también iba un poco con miedo, ¿no? No, es que aquí no hay carta, aquí el menú lo hago yo y tal y cual. Entonces la gente decía, casi mejor vengo otro día porque hoy no tengo muchas ganas de experimentar y tal. Bueno, al cabo de los días ya la situación empieza a ser desesperada y financiera, quiero decir. Y ya tomé la decisión de tratar de imponerme, ¿no? Entonces me volví más agresivo. Entonces ya llegaba a la mesa y, no, mire, aquí no hay carta. Bueno, pero tal, no, mire. Usted coma, y si no le gusta, no me pague, pero no se me vaya. No, claro, entonces ahí empieza a coger un poco la mayonesa, ¿no? Y transcurren 13 felices años de este restaurante solamente con menú degustación. Todo el mundo decía que me la iba a pegar porque era
muy arriesgado en aquel momento, en Santiago además, ¿no? Felizmente la cosa prosperó, para bien de la familia Casamarcelo. El caso es que, bueno, pasan los años, cada vez abrimos con un menú de 5 platos y costaba 15 euros. Uno siempre tiene la voluntad de hacerlo cada vez mejor y de tener mejor cubertería, mejor cristalería. Es siempre, ¿no? Los mejores productos, por supuesto. La mano de obra, tus colaboradores cada vez son mejores y hay que pagarles mejor. Y todo eso resulta que te vas incrementando en una escala de gastos que intentas asumir pues de diferentes maneras. Lo primero es cobrando lo que crees que tienes que cobrar sin pasarte, ¿no? Pero ya llega un momento que no es suficiente. Entonces tienes que buscar cosas en el exterior para seguir viviendo tu sueño. Y ya llega un momento que se hace insostenible porque, bueno, yo no le voy a echar la culpa a nadie, pero es verdad que estamos en un momento difícil para poder asumir cuentas, facturas de restaurante que a priori pueden parecer elevadas. Pero francamente, y estoy aquí con tres colegas que creo que compartimos todos el mismo, es que todos sabemos que en nuestros restaurantes es muy difícil ganar dinero, porque el nivel de gastos a los que tenemos que afrontar es elevadísimo, ¿no? Para la poca afluencia, digamos, son siempre locales de aforo muy limitado, donde tratamos de personalizar muchísimo el trato, donde queremos acoger a la gente con el mayor cariño y que se sientan como en casa. Y es una tristeza ver cómo después de alcanzar lo que os decía al principio, de obtener la confianza del público, que ya la gente viene predispuesta a pasar un buen momento, ver cómo cada vez el público escasea más, ¿no? Y es porque yo tenía un único producto, que era un menú de degustación a un precio determinado, donde estábamos cada vez más fuera de fase. Es decir, haciéndolo muy bien, con los mejores productos que podíamos encontrar, con las mejores ideas que podíamos aplicar, con las garantías higiénico-sanitarias respetadas al límite, al máximo, quiero decir. Y resulta que cada vez tu clientela mengua y mengua y mengua y mengua. Y bueno, hace 2 años y medio yo le comenté a mi socio, a Iván, le dije, Iván, yo ya veía que la cosa podía, pero claro, nunca sabes, ¿no? Y yo veía que la cosa iba, o que podía ir a menos, y que la sociedad no estábamos, ¿sabes?, como muy acorde con lo que la gente pedía. Y lo difícil no es darse cuenta que hace falta un cambio. Lo difícil es cambiar. Y es el tiempo, se lo decía antes a Tatiana, es el tiempo que tardas en encontrar el camino nuevo, ¿no? ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿O qué puedo hacer? Yo que vengo de la gran cocina, de tal, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues al final es bien sencillo. Lo único que hay que hacer es cocinar. Y cocinar bien, con cariño. Y en vez de vender un producto que se compone de 12 platos y una prestación que, por consiguiente, yo tenía el menú a 75 euros. Es decir, si dividís 75 entre 12 os da el precio de los platos. Es decir, estábamos cambiando el dinero. O sea, cambiando el dinero, literalmente. Pues lo que hemos hecho es olvidarnos de esa cosa que inventamos hace 13 años o que nos salió, y nos hemos cargado el formato de restaurante tal y como la gente lo tenía en la mente. ¿Y qué hemos hecho? Pues levantar las mesas, sacar los manteles, olvidarnos de la cubertería de plata, de la vajilla de bohemia, de todo
no voy a decir lo superfluo, ¿eh? Porque no es superfluo, ¿eh? Pero de todo, es decir, yo de repente me he encontrado con 1.200 o 1.300 euros menos de factura de lavandería. Por deciros una cosa. Y es que 1.300 euros para nuestra escala económica es muchísimo dinero. Y como eso, resulta que ahora no tengo a una persona dos horas al día planchando manteles. Y tampoco tengo a toda la brigada después del servicio y después de 7 horas de trabajo por la mañana, porque eso es otra, los restaurantes trabajamos muchísimas horas, no tengo a toda la brigada repasando cubiertos, porque me ha apuntado al desechable, ¿no? Y entonces, que hemos contenido al máximo nuestro gasto de operativo y lo hemos concentrado en el producto, en el buen hacer y sobre todo en venderlo al detalle. Es decir, tú quieres una cerveza, una caña y una tapita y te quieres gastar 10 euros, estupendo. ¿Que quieres irte a la barra de sushi y comerte todo el sushi y todos los sashimis y todos los tiraditos y más toda la cocina de Casa Marcelo, más estupendo? Es decir, lo que hemos hecho es, de manera lo más cabal posible, volver un poco y con toda la humildad del mundo a decir, bueno, nosotros solo somos cocineros y vamos a vender lo que la gente nos pida y quiera. No por el hecho de que se me siente en el restaurante, le voy a... Encima, ¿quién está ahora? Es decir, yo mismo. A mí me cuesta sentarme en una mesa y comerme 12 platos. A mí, personalmente. Me cuesta. Como que no tengo la cabeza para esto. Y entonces, como me cuesta a mí, pues tampoco... Y me he dado cuenta, oye, que los tiros iban por otro lado. Con esto no quiero decir nada de Estamos calentando el debate. No, eso, bueno, no, es broma, broma. No, el caso es que... Quizás comenta también, o sea, sobre cuál es la oferta ahora, porque me llama mucho la atención. Bueno, entonces, dicen... En el mes de enero viene un empresario francés que nos quiere llevar a Francia a regentar un restaurante. Eso nos obligaba, evidentemente, a cerrar Casa Marcelo. Y todo el equipo, curiosamente, estaba dispuesto a irse para Francia. Pero todos, y no hablan francés. Bueno, total, que nos vamos a Francia a ver el sitio. Perfecto, muy bonito, estupendo, maravilloso, no sé quién es cuándo. Pero a mí no me cuadraba. Y cuando bajamos del avión de vuelta, se lo dije a mis colaboradores, le dije, yo creo que esto no es para nosotros. ¿Cómo tal, no sé qué, ahora tal, la ilusión de tal? Y yo creo que esto no es para nosotros. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? No, bueno, pues tenemos que hacer algo con Casa Marcelo, porque ya fue el ultimátum, se lo dije. El Casa Marcelo, tal y como lo entendemos, se acabó. Se acabó. Unas caras. Digo, ¿cómo que se acabó? Sí, se acabó. Esto se acabó. No da más de sí. No podemos estar ganando o haciendo cosas a derecha e izquierda y con un esfuerzo notable de estar en un sitio, en otro y tal, para mantener a este muerto, por decirlo así, porque ya estaba muerto. Es decir, yo hay días que hacíamos cero, o sea, lo nunca visto. O sea, de repente cero. Y dices, pero ¿cómo cero? Pero si cocinamos de maravilla. Venían dos y salían encantados. Pero claro, ¿qué hacemos nosotros con dos cubiertos? ¿Cómo mantenemos una estructura similar? Es decir, y artificial, o sea, no podemos estar ahí con el pulmón artificial dándole. Es sinónimo de que algo falla. Y no fallaba la cocina, fallaba el formato. El formato. No la cocina, el formato. Por eso nos hemos reinventado hacer un formato nuevo donde os expliqué un poco ese pequeño modus operandi, pero ahora tenemos una mesa larga donde, curiosamente, que encima mide 1,10 m de altura, como una barra de bar, y donde caben, alrededor de la mesa, caben 35 o 40 apretados o 50, como ya se ha visto,
Y la gente pica y es feliz y hablan unos con otros, que era algo a lo que yo le tenía cierto respeto, decir, porque a la hora de comer a veces somos un poco de individualistas o tal. Oye, maravilloso. De repente uno se pone a hablar con el otro, uno le da a probar al otro. Bueno, unas cosas. Y encima hemos mezclado, es decir, ha sido la idea era un poco la cocina japonesa, que siempre tenemos los gallegos una fijación con la cocina japonesa. Yo creo que a veces somos más nipones que ellos, porque es verdad, tenemos muy buen producto asociado al mundo marino. Entonces la idea era un poco hacer cocina japonesa y gallega. Gallega se entendía la de Casa Marcelo más la limítrofe, ¿no? Pero yo ya lo anuncié, cuando anuncié el cierre, dije, el día que nos pongamos a cocinar, aquí van a salir más cosas. Y efectivamente, al final somos gallego, peruano, mexicano, coreano, chino y japonés, por ahora. Y es súper divertido. Y a precios moderados. Y de verdad, hoy vengo aquí con el alivio, os lo digo así en serio, con el alivio de ver que Casa Marcelo está otra vez llena. Y eso, después del, sobre todo el vía crucis más grande, aparte del, efectivamente, del económico, ¿no? El vía crucis más grande es poder saber transmitir a tu equipo hacia dónde te vas a dirigir. Y para mí eso fue la dificultad más grande, el hacerles de alguna manera visualizar ese horizonte y que no pensaran en lo que dejábamos atrás. Evidentemente, cuando anuncié el cierre, lo primero que hice fue ir a ver a los señores de Michelin y decirles, mire, señores, aquí tienen, no se puede entregar físicamente porque no existe, pero la estrella que nos dieron, se lo agradecemos muchísimo, pero vamos a iniciar una nueva etapa y les entregamos la estrella y muy agradecidos. Marcelo, perdona, es que si no, tenemos poco tiempo muchas preguntas. O sea, lo que es interesante es cómo uno se reinventa, ¿no? Es decir, pero sois también gente que inventáis. Te has reinventado, que ya has reinventado, y aunque fuese brevemente, quiero que hables. A mí me interesa mucho la conexión también con el mundo industrial. Y en tu caso, y creo que aquí, pues probablemente Paco y Ramón y Manuel luego también comentarán, pues inventaste este spray de panes, ¿no? Sierra, cuéntanos un poco. Bueno, que además, curiosamente, lo presenté aquí, que ya no me acordaba yo de pero de, breve, ¿eh? Porque tengo que pasar rápido. Vale. No, dile. No. A ver, esto fue una idea preciosa. Empezamos por meter una masa de pan en un aerosol y funcionó. Es decir, modificada, ¿no? No, estáis escuchando, Y funcionó, sobre todo con la idea de que, por ejemplo, un colectivo como los celíacos, que siempre tienen problemas para comer pan bueno, o recién hecho, o simplemente disponible, bueno, pues logramos meter una masa de pan que no le hacía daño a los celíacos, y cualquier persona, pues en un microondas, en 20 segundos, con el spray, y lo metí en el microondas y tenía un bollito de pan en 20 segundos. Bueno, la idea era buenísima, pero ahí te das cuenta de las dificultades que hay entre tener una buena idea y llevarla realmente a cabo. Es decir, que eso se culmine en un proceso industrial del cual tú no entiendes nada, es decir, de la industrialización y de la comercialización. Yo no soy un comercial ni un industrial. Y bueno, afortunadamente, yo creo que el aerosol es algo muy novedoso. Desde la nata líquida, de la nata en spray, no se había vuelto a hacer nada en aerosol. Bueno, sí, había los quesos y poco más en América. Y francamente, ahora Andoni, que os lo contará luego cuando venga, pues ahora ha montado una empresa donde comercializa masas en aerosol y yo creo que tiene muchísimo recorrido. Yo lo único que siento es no haber sido yo Andoni, ¿no? Y haberme comido yo. Que, como veis, está esto también conectado mucho a procesos de innovación también industrial, que es el punto al cual quería llegar, ¿no? Vamos a pasar a Paco para seguir la conversación. Paco Roncero, bueno, también difícil de presentarlo, voy a ser súper breve. Es el chef del casino de aquí de Madrid. Hizo sus primeras armas en los fogones de, creo que en este caso, además del Ritz, Zalacaín, aquí en Madrid. Tiene varias estrellas, dos estrellas Michelin. Es toda una experiencia culinaria, obviamente.
Pero Paco, a mí hay una cosa que me interesa muchísimo, ¿no? Y estuvimos hablando de innovación, de desarrollo. O sea, a mí esto me impresiona cuando os escuché. Bueno, estábamos hablando al mediodía un poco cómo estáis innovando. Y en este caso, además, hay una experiencia que tú empujaste un poquito más lejos, es decir, el famoso taller que has creado, ¿no? Que esto tiene pinta de ser una invención bastante española, ¿no? Porque decías que Ferran fue uno de los primeros en inventar el taller y tú, además, lo has reinventado de otra manera, que tiene, además, componentes digitales. Estaba mirando, es decir, si las cifras, o sea, sistemas de sensores, hasta hay más de 10.000 bits que tenéis ahí. Cuéntanos un poco lo que estás haciendo. Bueno, la verdad es que lo que has hecho y lo que estás haciendo. Bueno, muy buenas a todos, antes de nada. Bueno, Marcelo, enhorabuena por reinventarte. Porque es verdad, lo más difícil hoy en día para nosotros, porque nosotros somos cocineros. Nosotros somos, ahora nos dicen que somos emprendedores, que somos empresarios, pero sobre todo somos cocineros. Y no tenemos ni estudios, ni hemos hecho máster. Sí, los hemos hecho en la cocina. Y poco a poco la vida pues, nos ha ido enseñando y nos ha ido aprendiendo a mover las teclas, a mover las tuercas y reinventarnos día a día, ¿no? Y hoy te ha tocado a ti y nosotros a nuestra manera también lo hemos hecho, ¿no? Si es verdad, nosotros tenemos un taller de investigación. Yo tenía un pequeño tallercito, porque la cocina española yo creo que sí ha evolucionado en los últimos años de la manera que ha evolucionado. Es cuando en realidad nos hemos puesto a dedicar tiempo, dinero, espacio y personas a investigar, a poder evolucionar de una manera mucho más rápida. Esto nos lo enseñó Ferran y a partir de aquí pues muchos cocineros han ido haciendo su pequeño taller, ¿no? Yo tenía un taller pequeñito donde tenía una mesa, una cocinita y ahí hacía nuestras cositas. Llegó un momento en la que, bueno, decidí que había que cambiarlo, pero no solamente a nivel de decoración, ¿no? Sino que había que dar una vuelta porque talleres iba a haber mucho, pero yo quería diferenciarme en algo y hacer algo nuevo y algo diferente. Y también porque en un principio, aunque nosotros somos unos románticos y solamente vemos este lado de la investigación y de evolucionar, yo sabía que de una manera o de otra le iba a poder hacer un modelo de negocio para el futuro, ¿no? Y esto es mi taller, es un espacio donde nosotros, hasta el momento, cuando investigábamos en un plato, solamente nos fijábamos en lo que había dentro del plato, es decir, nosotros hacemos un plato y lo sazonábamos con sal y pimienta. Yo me quise unir con gente del mundo de la tecnología, del mundo del diseño, y el mundo del sensorial, pues para parte de cuando te comes un plato lo sazonemos con sal y pimienta, pues intentar sazonarlo también con emociones, intentar también jugar con esa parte sensorial. Y a partir de aquí pues construimos un espacio donde seguimos investigando, donde por supuesto hay una cocina, pero donde lo que quisimos hacer era que cuando alguien viniera a comer a este espacio, en cada plato ocurriera algo a nivel sensorial. Y una vez que teníamos ese espacio donde podían ocurrir cosas a nivel sensorial, porque hemos jugado con la tecnología, con la parte audiovisual, con la parte auditiva, tenemos una mesa que se llama Isia, que está cargada de tecnología, es una pantalla de proyección, es una pizarra donde puedes escribir, tiene ciclonadores, tiene zonas de frío, tiene zonas de calor. Es un espacio realmente que es muy difícil contar si no eres capaz de verlo. Entonces, una vez que teníamos todo este espacio, podíamos jugar de tal manera a la hora de hacer nuestros menús que si lo guionizábamos, también podíamos jugar con las emociones. Y de esta manera, como yo soy muy partidario de cooperar y de compartir, nos juntamos con talentos de otras profesiones una vez que ya teníamos el espacio para decirle, mira, aquí tienes un lienzo en blanco, aquí tienes toda la tecnología posible, aquí tienes una gastronomía de 2 estrellas Michelin. Y no nos olvidemos también que tenemos, en este caso también Ramón, y tú también creo, Marcelo, 3 soles de la guía Repsol, que es española y hay que también darnos un poquito de vendernos a nosotros mismos. Aquí tienes este espacio donde tienes todo para poder crear emociones a nuestros clientes. Y a partir de aquí pues hacemos como una obra de teatro, donde desde la entrada hasta que te vas, en cada momento ocurren cosas. Ocurren cosas a nivel sensorial, ocurren cosas en el que puedes llegar a llorar, en el que te ríes, en el que te diviertes. Bueno, en definitiva, un espacio donde nosotros lo que queríamos hacer era que el cliente tuviera una experiencia de verdad única. Una vez que lo montamos, que no fue nada fácil, realmente es un espacio donde yo empecé a pensarlo hace más de 2 años y lo hemos inaugurado en junio, porque indudablemente, claro, yo necesitaba una financiación. Entonces, ¿yo qué hice? Yo dibujé mi sueño en un PowerPoint y me fui a buscar la financiación a 4 empresas. Tuve la gran suerte de que les pareció un proyecto muy innovador y no me tuve que ir a una quinta. Con estas 4 empresas conseguí toda la financiación para poder realizar este sueño y ahí está.
Y esta colaboración, o sea, entiendo que es con Pep Torres, que es un... entiendo, ese, si no, ahora me corriges. Y que también es un inventor, o sea, quizás cuenta un poco más... Bueno, no, realmente esto nace con Javier Portolés, que es hoy, bueno, él era el jefe del departamento sensorial de Tagores Cerámica. Este departamento, por desgracia, hoy en día ha desaparecido. Entonces, bueno, Javier ha montado una empresa que se llama Inedit, que se dedica precisamente a esto, al confort ambiental, al hábitat y al mundo sensorial. Y esto empieza simplemente cuando yo llamo a Javier y le digo: Javier, tengo un sueño, me gustaría que vinieras y me echaras una mano con él. Y nos juntamos y empezamos a dilucidar qué es lo que queríamos. O sea, empezamos a hacer una herramienta, como nosotros llamamos, para intentar generar emociones. A partir de aquí es lo que te decía, tenemos el espacio, tenemos la gastronomía, tenemos la tecnología, ahora necesito a alguien que me ayude a montar o a guionizar las emociones. Hoy la experiencia que tenemos ahora la hacemos con Pep Torres, él tiene el Museo de las Ideas y los Inventos de Barcelona y él ha dado su punto de vista a mi gastronomía. En septiembre abriremos otra experiencia nueva y bueno, la vamos a tratar más en esta ocasión por la parte del diseño. Nosotros estamos abiertos a trabajar en este sentido con el cine, con el teatro, con los videojuegos. O sea, en ese sentido nosotros estamos muy abiertos porque el espacio te da para todo. En la mesa se proyectan vídeos, hacemos mapping. Ahora estamos también cambiando porque vamos a poner un poco de... Tienes muchos geeks que están escuchando, es decir, te van a venir sí. A todos. Bueno, ahora estamos con 3D y una última cosa que hemos adaptado, que además hoy o mañana se colgará en nuestra página web del taller, que se llama Paco Roncero Taller, una cosa muy divertida que es el sonido holofónico. Es sonido en 3D, envolvente, y entonces hemos cocinado una tortilla con sonidos holofónicos. Entonces, bueno, es un poco jugar. Realmente es algo que puede sonar muy frívolo porque, y muy frío, ¿no? Y mucha gente que no lo conoce dirá, bueno, estos se han vuelto locos, ya se han fumado, ¿no? O se han bebido algo y ahora, para ocultar la comida, lo que nos hacen es todo esto. Bueno, pues realmente, gracias a Dios, yo tengo las cosas en este sentido muy claras, ¿no? Y hay una línea que nunca me gusta traspasar. Nosotros somos cocineros y lo importante de este espacio es la gastronomía. Lo demás, lo único que hace es hacerte sentir la experiencia de otra manera. Y para comprobar que esto era así, lo que hice fue invitar a una serie de clientes al restaurante, primero, y les hice un menú de degustación, a 8, porque aquí caben 8 personas nada más. Y yo, que yo como con ellos. Porque yo, en un momento dado, cuando tenía mi otro taller, que me hice una pregunta, y era, si yo tuviera la oportunidad de estar con un fan, Nadal, por ejemplo, ¿qué haría? ¿Me echaría un partido de tenis con él o me sentaría con él a charlar y aprender de él? Y yo decidí que me sentaría con él a charlar, con lo cual es lo que hago con mis clientes. Yo me siento con ellos, les doy de comer y... Entonces yo hice una prueba y es, les invité a comer a 8 clientes al restaurante y les hice un menú de degustación. Y a las 2 semanas les invité a comer al taller y les di el mismo menú, pero con toda esta parte emocional y sensorial, ¿no? Y ellos juraban y perjuraban que eso no lo habían comido nunca. Y yo decía, bueno, pues si lo comisteis hace 2 semanas, que no es lo mismo. Sí, sí, sí. Pues veis que no estamos tan lejos de lo que va a ocurrir en el segundo panel, ¿no? Algunos inventan sprays para panes, otros experiencias en 3D, etc. Voy a pasar a Ramón. Ramón Freixa también tiene su restaurante aquí en Madrid, que lleva el mismo nombre. Viene de Barcelona, o sea, nació en Barcelona, en un pueblo cerca de Barcelona. También varias estrellas Michelin, varios soles, 3 soles también en Repsol. Hablemos de Repsol, de los soles de Repsol, totalmente de acuerdo, Paco. Y hay una cosa que comentas, bueno, que has repetido varias veces, ¿no? Antes en el almuerzo, de que la cocina es una cuestión de felicidad, ¿no? Entonces, tiene pinta que los que estáis aquí, en todo caso, sois no solo grandes cocineros, pero muy felices en lo que hacéis, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo se... Muchas veces decimos de los emprendedores que hay todo un debate, si se hacen, si nacen, ¿cómo nace o se hace un cocinero? ¿Y cómo se hace o nace un cocinero feliz? Vale. Hola, buenas tardes. A ver, yo soy cocinero porque de joven quería ser cantante. Y me di cuenta... Sí. Y me di cuenta que yo la música pues no iba conmigo, o sea, no sabía. O sea, te das cuenta tú, guitarra, batería, piano y no. Entonces, con 14 años, pues ya sabía que quería, te das cuenta y dices, no vales. O sea, no todo el mundo vale para todo. Entonces, pues bueno, la cocina me fascinaba, mis padres tenían y tienen un restaurante en Barcelona y tampoco me gusta el fútbol, no iba a ver el fútbol, me llevaban a cocinar los domingos, pues los fines de semana, nen,
cap al restaurant, o sea, al restaurante a cocinar. Entonces, pues bueno, pues el niño, claro, poco a poco, pues se va haciendo cocinero y disfruta, o sea, no me obligaron a ser cocinero. O sea, yo soy cocinero porque me llena, porque es mi oficio, porque me lo paso bien. Y a partir de ahí, pues bueno, mi padre me deja el restaurante de Barcelona y el pajarito pues va creciendo y la jaula se queda pequeña, porque el restaurante de Barcelona, pues bueno, claro, ¿no? Y me ofrecieron hace 4 años venirme a Madrid. Y digo, uff, digo, claro, me voy a Madrid, miedo. Digo, claro, ¿cómo te paso a ti, a los niños de la cocina, a todo el equipo? Digo, chicos, toca Madrid, y los otros encantados, y te siguen. O sea, cuando ves que un restaurante, o sea, nosotros somos la imagen, pero sin equipo no eres nada. O sea, al final gestionamos equipos, y yo siempre digo, yo soy zurdo y tengo muchas manos derechas. O sea, y cada uno sabe hacer una cosa. O sea, y al final has de confiar, has de estar y has de tener gente del equipo que sea de mucha confianza tuya. Y nos vinimos a Madrid. Y bueno, pues qué suerte y qué querido me siento. Y gracias Madrid. Y entonces Madrid empezamos, claro, un espacio más grande, una cocina más grande. Y buscábamos algo. Y decimos, ¿qué vendemos? O sea, comida. Hay miles de sitios que dan de comer. Hay miles de sitios donde puedes ir a comer, pero ¿qué buscamos? Una experiencia, algo distinto. ¿Y qué vendemos? Siempre digo, tú vas a un restaurante a comer, a tener una experiencia y a pasártelo bien, y felicidad. Entonces nosotros, donde queremos llegar es hacer feliz a las personas. Por eso el 90% de veces atiendo yo, tomo yo la comanda y hacemos un traje a medida. O sea, siempre digo que hay el pret-à-porter y la alta costura. Y nosotros intentamos alta costura. Y con los platos de plata, la plancha, 2 horas, o sea, todo eso hay cada día. Y no tiene que ser más caro, o sea, sino, bueno, es pagable. Siempre digo que es pagable. Y buscamos que cuando tú comas, tengas esa experiencia distinta y hacerte feliz. Por lo cual, si no te gusta el pescado, no te pongo pescado. Si no te gusta la carne, no te gusta la carne. Y hacemos ese traje a medida. A partir de ahí, ¿cómo innovamos? Pues cada día, pensando. O sea, la carta cambia muy, 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 muy a menudo. ¿Por qué? Porque hay 10 platos y se cambian cada 15 días, siempre entran y salen platos nuevos. ¿De qué nos nutrimos? Del mercado. O sea, cuando dicen la cocina, la cocina de mercado está pasada de moda. No, es que si no es cocina de mercado, no existe esa cocina de mercado. Y con innovación, pues bueno, miramos, siempre estamos atentos, pensamos maneras de cocinar nuevas. O sea, luego te copiaré lo del 3D, esto que me ha gustado. O sea, yo lo de esto de la comida 3D, vamos a hacer, que lo ha sacado Doritos, o los de Matutano, que tienen ahí los conos esos 3D, yo creo que viene por ahí. Pues bueno, pues buscamos siempre ese punto de divertirte. Que cuando tú te vayas, digas, he comido rico primero, porque, o sea, al final has de comer rico, has de y que el cliente repita, se vaya con la sensación de decir, quiero volver a tu casa. A mí cuando me dicen, me ha gustado mucho, digo, sí, pero yo lo quiero volver a ver, si no, no me lo creo. O sea, al final, o sea, el cliente ha de repetir, lo has de fidelizar. O sea, y manera de fidelizar es que le guste tu comida. Vale. Está bien. ¿Sí? Vale. O sea, un cocinero feliz, entonces. Ah, un cocinero feliz, claro, que es que si no eres feliz, pero que es que yo creo que todos los cocineros somos felices. Nos lo pasamos, pero teta. O sea, al final... No, es verdad, una persona... Se nota mucho cuando una persona no es feliz en su trabajo. O sea, hay gente muy amargada. O sea, tú lo ves, que muchas veces vas paseando por la calle y una gente gris. No, hay que ser feliz. Date cuenta que muchas veces, vaya, el es nuestro estado de ánimo también tiene mucho que ver a la hora de cocinar. Cocinar amargado sería una comida horrible. Como te acerques a la máquina, a la mesa y te vea la mesa un poco negro y aparezca, ¿sale o no? Bueno, te la pone de color rosa. Ah, te lo pone de color rosa. Te la pone de color rosa. Justo. Al final es esto, claro. Si al final nosotros, a ver, a veces transformamos a clientes. Yo creo que nos ha pasado a todos, que ves parejas o mesas que hay un momento de tensión y mejor y cuando con el aperitivo tal también el vino ayuda, pero o sube la tensión o se destensa, y al final intentamos nosotros, nuestro trabajo es que la gente se destense. O sea, yo siempre digo que la mejor innovación que hay, que nosotros intentamos hacer, es que sea
que sean felices. O sea, vendemos felicidad. O sea, a mí es que el cliente salga y diga, qué contento estoy y quiero repetir y me lo quiero pasar bien otra vez. Y Ramón, para seguir sobre este tema de la, ya no solo de la felicidad, pero de la innovación, que también se puede ser feliz innovando, por supuesto. Claro, y ser somos innovadores felices sois, además de chef felices. Hay un colega vuestro, Quique da Costa, que estuvo comentando, salió en prensa, etcétera, y por qué no, o sea, que deberíamos patentar. O sea, entonces el tema de las patentes, de la paella, que patentar paella, patentar no sé, ¿qué pensáis? O sea, ¿qué piensas tú, Ramón, de esto? Y es un poco para también enlazar con lo que vendrá después, ¿no? Pero ¿qué pensáis de esto? Porque yo entiendo que tenéis un concepto, por lo que os escuché, de innovación abierta, pero quizás me engaño. Vale, sí, no, es innovación abierta, es investigación, desarrollo, y hay una parte muy importante en la cocina que es el corazón. O sea, a nosotros cuatro, ¿vale? Nos das cuatro recetas escritas iguales y te digo yo que cada uno al final sabe distinta. ¿Por qué? Porque hay esa parte de corazón, de sentimiento, de cariño. O sea, tú puedes patentar la paella, pero es que como le des y dice, haga el sofrito así, 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 y gasta este arroz de esta marca con este aceite y las gambas que sean de Denia. Te digo yo que a todos les sale distinto. O sea, no sirve patentar. ¿Qué vas a patentar? Y al final, que hoy en día todo el mundo sabemos de quién es una cosa u otra. O sea, al final, internet y las redes y la honestidad. O sea, yo puedo poner la pomada de tuya de aceite riquísima y todo el mundo, que aparte diré, a partir de una idea de Paco Roncero. O la merluza tuya. O el puchero, que esto lo vamos a patentar, ¿eh? Ahí luego la escudella y cardolla, porque antes se metían conmigo que teníamos que patentar la escudella y cardolla. Las que sí, la escudella. Es más buena que el cocido. Manuel, precisamente sobre este tema, o sea, Manuel es el chef de un restaurante aquí también en Madrid, que se llama Lua, y también tiene una visión peculiar, especial también sobre el mundo de la gastronomía. Ahora nos va a hablar también de ello. Viene de Galicia, es oriundo de Orense. Y ¿tú cómo lo ves? Porque has comentado algo que, hablando en la mesa, en esta discusión que teníamos antes para calentarnos, que yo también me nutro de innovación de otra manera, ¿no? Entonces, la importancia para ti de que haya también innovadores que producen I+D y tú vuelves a reinventar sobre ellos, si entendí bien. Cuéntanos un poco tu experiencia. Yo me aprovecho de ellos, realmente. No me aprovecho, pero me alimento. Yo estoy aquí. Yo hace 8 años monté el restaurante. Yo conozco a Marcelo desde antes de abrir Casa Marcelo. Yo fui profesor de Marcelo. Exactamente. Y yo, cuando abrió Casa Marcelo y decía que iba a abrir un restaurante sin carta y en Galicia, hace 13 años, yo creo que es una de las mayores innovaciones que se ha hecho en los últimos 13 años. Como modelo gastroeconómico. Creo que económicamente. Yo, de hecho, le copié. Yo, cuando vine a Madrid, hice lo que empezó a hacer Marcelo. Espero no llegar a los 13 años y tener que cerrar, porque si no, me sale. O reinventarme. Yo lo que hago es, me nutro. Ahora decía Ramón que nos dan 4 arroces diferentes y salen diferentes. Yo entiendo la gastronomía como la caligrafía. Cada uno escribimos de una manera diferente. Yo me fijo en sus maneras de escribir e intento darle forma para que sea un modelo económico. Yo vengo de la rama de la empresa y yo no concibo, sí soy soñador como ellos, y no concibo y no puedo concibir por mi familia, tanto mi familia consanguínea como la gastronómica, que mi restaurante no sea rentable. Tengo que hacer lo posible y jugar de tal manera que lo que ellos hacen, trasladarlo a un modelo gastroeconómico. ¿Cómo lo hago o de qué manera lo hago? Pues intentando ser menos de la cantidad de personal que tiene esta gente para poder hacer lo que ellos hacen. A veces los menús de todos parecen caros. Marcelo acaba de decir, un menú de 75 euros. A mí no me parece caro porque es el trabajo que lleva detrás. Yo lo que hago es darle esa forma diferente, copiando, alimentándome de ellos. E igual que Ramón inventa un plato, pues intentas transformar su propio plato para que a mí me sea rentable. Entonces es un poquito, yo me baso más en los números, en cómo llegar
a que su producto, porque antes lo debatíamos en la comida, ellos no ganan dinero en su restaurante. Y los que nos alimentamos de ellos probablemente sí. O sea, su vía económica viene por otros múltiples motivos. Pero nosotros, gracias a ellos, a esa constante investigación, podemos mantener un nivel de cocina bastante óptimo en unos precios más asequibles, pero siempre es gracias a profesionales como ellos. Hay una cosa que habéis comentado, y aquí también tener tu opinión, las carencias que hay en formación de hostelería en España. Esto es algo que hemos comentado en otros Startups Spain, en otros ámbitos, también las carencias que tenemos, por ejemplo, en informática e ingeniería, ¿no? Y es un poco como tú lo ves, este tema, ¿no? De las carencias que estáis viendo vosotros. Bueno, quizás esto es una pregunta más abierta, pero Manuel, si quizás nos puedes pues dar aquí también tu opinión. Un poco las carencias que estáis viendo en un sector donde al final, que es muy puntero, tiene mucha, o sea, reconocido internacionalmente, cuando tú piensas España, pues el tema de la gastronomía lo habéis colocado desde Ferran y todos los que estáis aquí y muchos más en el mapa internacional. Y al final es un poco curioso, ¿no? Cuando estáis comentando de que hay carencias en hostelería, que, no, que hay... Cuando es también un sector, y ya no hablo solo de la haute couture, la alta gastronomía, pero digamos de otros tipos de restaurantes, de servir en hoteles, etc. Y esto es intensivo en mano de obra. Parece que tenemos un problema por aquí, ¿verdad? En términos de entonces, y por eso me llamaba la atención. ¿Cómo lo estás viendo? Hay un problema, yo creo que importantísimo, y hay un problema de base, además. Todos nos fijamos, yo creo que la gastronomía en eso... tenemos la culpa nosotros, el periodismo gastronómico y todos los que nos dedicamos a esto. Todo el mundo quería ser Ferran Adrià o Marcelo Tejedor o Paco Roncero o Ramón Feixa. Nadie tiene un objetivo, o muy poca gente tiene un objetivo de llegar a ser menos que ellos. O sea, en realidad yo creo que a mucho de la gente que hace hostelería, de hecho el 80% de la gente que hace hostelería a los dos años abandona la profesión. No está informada de lo que realmente pasa en lo que es el mundo gastronómico. Y sí quieren llegar a ser una imagen, pero una imagen que estos hombres llevan trabajando en la cocina toda la vida y ahora hay una recompensa periodística y de reconocimiento, pero que llevan un trabajo detrás muy importante. Entonces, ya no solo están preparados en el mundo de la gastronomía, porque como bien decía Paco, no saben coger muchos un cuchillo, sino en el mundo de la gestión empresarial, que yo creo que tiene que ir muy, muy ligada. Muy ligada al mundo, porque no todos van a ser grandes chefs como, y grandes innovadores en el apartado gastronómico como son ellos. Y sí tiene que haber, en ese sentido, una labor más empresarial, gastronómica, que vaya ligada, porque al final vivimos de ello. Y no todos podemos permitirnos, ni todos van a llegar ahí arriba, porque no todos tienen o tenemos la capacidad de llegar. Paco, ¿querías añadir algo? Sí, bueno, yo quería comentar que en las escuelas de hostelería es verdad que cada vez el personal sale menos preparado. Las escuelas de hostelería que hay en España creo que no están a la altura de la cocina que se está haciendo en España, pero solamente estamos hablando de los cocineros. Cuando hubo este boom de la cocina española, y como dice Manuel, que todo el mundo quería ser Ferran Adrià, que bueno, en cierta parte pues sí, sí puede ser, y es verdad, porque en las escuelas de hostelería lo que ocurrió fue que de repente nadie se apuntaba a los cursos de sala, de servicio, todo el mundo quería ser cocinero, con lo cual a nosotros, que nos viene mucha gente de prácticas de las escuelas, durante mucho tiempo nunca hemos tenido servicio de sala, y yo creo que hoy en día el servicio de sala en España es bastante malo, a no ser que lo quites de los grandes restaurantes que se preocupan de dar una formación o de traerse de gente de fuera. Pero la base del servicio de los restaurantes normales es malo, porque en las escuelas de hostelería durante mucho tiempo no había gente que quisiera estudiar servicios, todo el mundo quería estudiar cocina, y eso es un problema bastante grande. Gracias, Paco. Vamos a seguir con Ignacio. Además, la transición es muy buena, porque Ignacio Pérez Dolcet ha fundado varias cosas, ¿no? con su hermano, el grupo Zed, conocéis probablemente, pero mucho más que eso. O sea, como sabéis, también creó los Piro Studios, que hicieron, entre otras cosas, en el 98 ese videojuego que fue Comandos y que fue todo un hito y un éxito internacional, global, Planeta 51, en el mundo de las películas. Y últimamente, y fue así como nos hemos conocido, de hecho, el año pasado, a mí me llamaba mucho la atención que de repente en España hubiera gente empeñado en crear
formación, una institución de formación puntera en su sector, que a priori además no nos esperamos pues, en este mundo de la animación, del videojuego, de la creación, etc. Y han creado UTAD. Y bueno, quizás nos hables de UTAD o de lo que quieras antes de lo que quieras comentar y de lo que has escuchado, pero en particular, como estamos hablando, fíjate lo común, estamos viendo deficiencias de formación en otro sector donde también es puntero y aquí estamos hablando también de lo mismo, o sea, es decir, otra vez. Ignacio. Sí. Primero decir, quien tendría que estar aquí realmente es mi padre, porque aunque a mí me gusta comer, el que le gusta comer de verdad es a él. Y además es miembro de la Academia Española de Gastronomía y trabaja muchísimo, a pesar de sus años, pero la verdad es que encuentra el tiempo para estar, siempre me está diciendo tienes que ir aquí y aquí, además di que vas de mi parte. Todo lo que habéis contado, me vienen tantas ideas a la cabeza, ¿no? Y de cómo eso... Encuentro el reflejo de mi propia experiencia, ¿no? Algunas cosas las que he oído de cocinar desde pequeño, ¿no? Yo de que decía Ramón, ibas allí los domingos, ¿no? Yo de pequeño, un día estaba en mi casa y llegó mi padre que venía de Estados Unidos, años 74, yo tenía 4 años, y pronto abre una caja de zapatos, saca un cacharro, lo conecta a la televisión, aparecen 2 raquetas y jugamos a un videojuego que era el Pong, era un prototipo del primer videojuego comercial del mundo, ¿no? Y aquello cambió mi vida, quiero decir, cuando has visto eso y piensas atrás, te dicen en blanco y negro, mucho antes del Mundial de Argentina, yo todavía lo vi en casa en blanco y negro, y veías las raquetas y decías, claro. Y a partir de ahí, pues mi vida ha estado relacionada del videojuego y de ahí a muchos más elementos en la tecnología, ¿no? Es decir, desde Internet a otras muchas cosas, ¿no? Y eso en España te convierte, pues yo creo que en una cosa rara y en un afortunado, porque yo creo que en España tenemos muy, muy, muy poca exposición a la tecnología. Eso que decía Javier antes de la carencia de programadores, el tema de formación, ¿no? Yo creo que tenemos carencias muy importantes. Yo aquí me llevo... Yo decir, en este mundo, decir, yo creo que también está muy bien los emprendedores dar la cara de alegría. Yo creo que hay una parte que no se nos ve llorar y ser emprendedor es llorar mucho. Y hay una parte que se dice menos en público, pero cualquier proyecto tiene mucho riesgo, tiene mucho de compromiso personal, tiene mucho de apuesta. Cuando hacemos las cosas, ¿sabes? Si vas a hacer algo, siempre te dice todo el mundo, eres tonto, eso no va a salir, eso no se puede hacer. Yo es que toda mi vida me lo han dicho, ¿no? Y cuando tienes éxito viene un montón de gente que te dice, esto es que era obvio y tal, ¿no? Y te da un poco de... Ya eso es lo que pasa con Mick Jagger, ¿no? Si triunfas eres un genio y si fracasas eres idiota porque de la música no se vive, ¿no? Yo creo que... Que sí, la vida no todo el que emprende y no todo lo que se pone corazón sale, pero el éxito está en intentarlo, yo creo, ¿no? Intentarlo con cabeza, también tampoco podemos vender la idea de venga, vive tu sueño, venga, me tiro por la ventana con una sábana, hombre, por lo menos aprende ingeniería y tírate con algo que pueda volar, ¿no? Yo creo que hay que ponerle cabeza, pero después hay que arriesgarse. Eso hemos hablado muchas veces, lo que hace al emprendedor, es decir, la cosa número uno que tiene el emprendedor es la capacidad de intentar y de lanzarse. Yo creo que el problema que tenemos en España, tenemos un problema de conocimiento. Yo creo que en algunas áreas, si hablo ya de lo nuestro, falta conocimiento para emprender. Y quizás, es decir, yo creo que el ser humano no es distinto hace 2000 años, ni aquí es distinto de Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos se emprende mucho más? Porque el contexto es diferente, no es el individuo. Igual que se dice que el español es creativo. Yo creo que el español no es creativo, España es creativa, ¿no? Es decir, el concepto de entorno cultural, desde que crecemos, los estímulos que tenemos, a lo que estamos expuestos, la cultura de los que nos preceden, pues yo creo que eso genera un estímulo cultural y traemos un señor, es que eso es evidente, vamos, ¿no? Inventar a alguien nacido en Estados Unidos, en Silicon Valley, lo traes aquí con un año y lo cambias por uno de aquí, el español allí es emprendedor y el de allí aquí es creativo, ¿no? Yo creo que eso son modelos sociales, ¿no? Si además de emprender lo haces en el terreno digital en España, pues tienes muchos sinsabores y de vez en cuando te llevas alguna alegría, como fue conocer a este señor que está ahí en la esquina, Javier, porque yo creo que si tuviéramos 50 más como él en España, a lo mejor salíamos de la crisis. Yo creo que lo que hace falta es hacer cosas, sobre todo en un momento de cambio. Yo no he conocido en los últimos tiempos a nadie con la capacidad de innovar y contar cosas nuevas. Yo creo que en España tenemos un ejemplo de unos que... A lo mejor ellos habéis dicho todas las carencias que tenéis. Yo creo que sois unos afortunados, porque pues, lo habéis currado un montón y en España yo creo que es un caso de éxito. Yo muchas veces hago referencia a vosotros, además, de se puede hacer el milagro de cómo se puede transformar España y convertir de una cocina que teníamos, que era muy buena, pero estaban
no decía anticuada, pero era vieja, y hacer una cosa que es impacto mundial, ¿no? Eso tiene muchísimo mérito, y veníais de un contexto donde dices, oye, yo creo que te vas a Noruega y un noruego viene y nos oye a los españoles hablando en el mercado, y uno está diciendo, oye, es que he comprado no sé qué. El otro día yo estaba en un estadio con un amigo, tuvo 20 minutos hablando de patatas y de variedades de patata, ¿no? Y claro, y al final dices, es que en general en España sabemos mucho de eso, ¿no? Es decir, hay una cultura popular y nos preocupa comer. A lo mejor siempre desde vuestra óptica decís, no lo suficiente, es posible, ¿no? Pero sois, en el terreno digital nos preocupa mucho menos. Creo que tenemos muchísima menos cultura digital. Hablamos siempre de que en España se consume mucho producto digital, pero no estamos en el mundo digital tanto como debiéramos. Y creo que ahí hay una oportunidad de innovación tremenda. Y es el mensaje siempre, decía Javier, que el porqué de meterte en una experiencia de formación. Y dices, pues porque haces un videojuego, tienes un éxito mundial, te llueven los contratos, puedes hacer en aquel momento lo que quieras, ¿no? Nosotros hicimos un videojuego allí a dolor, aquello, vamos, olvídate de estrellas Michelin o Sol y Repsol, es decir, las pizzas, no salíamos de allí, era todo comida allí sin salir de la oficina durante 18 meses para hacer aquel juego, y sale y eres un número uno mundial, y al día siguiente te llegan contratos para poder hacer lo que quieras, ¿no? Y no lo puedes hacer porque no tienes gente, porque en España no hay, no había en aquel momento una industria potente de videojuego. Y cuenta UTAD, precisamente, o sea, sí. el empeño de esta institución que está creando. Eso viene precisamente de ese problema de decir, haces una empresa de videojuegos de proyección mundial, te falta gente, tenemos un estudio de animación haciendo películas de proyección mundial, tienes que traer gente de fuera, o como nos ocurre a día de hoy, que tenemos una empresa que está en 70 países haciendo productos para móvil y tenemos que irnos a desarrollar fuera de España porque no hay una formación adecuada. Entonces llegas a la conclusión de que no te queda más remedio que hacerlo tú, ¿no? Y te vas a hablar con la gente que ya está o con mucha de la gente que está en la universidad más tradicional y te dicen que España no está listo para eso. Y claro, es una sensación de decir, ¿quién no tiene un smartphone en esta sala? Es decir, ¿cómo que no estamos preparados? Si todos consumimos productos digitales a cascoporro, lo que pasa es que no se hacen aquí, se hacen fuera. El 95% de lo que consume, mirar si está fabricado aquí o no. Y precisamente ahí llega la idea y ya no sé si es un sueño, si es una pesadilla o si es porque es cambiar un sistema y enfrentarte a un modelo que va mucho más allá del videojuego, ¿no? Es decir, nosotros somos conocidos por el videojuego, la animación, pero la transformación digital se está produciendo en todos los ámbitos. Es decir, no se concibe ninguna industria tradicional que no se esté viendo transformada de forma radical por la irrupción de lo digital, que significa un producto distinto y una forma diferente de comunicarte con tu cliente, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando, es decir, generar esa generación, valga la redundancia, de gente que produzca esa transformación digital en España, que es que está en todos los negocios y en todos los momentos de la cadena de valor. Gracias, Ignacio. Voy a seguir con Mauricio. Vamos a seguir en el mundo del ocio, del turismo. Mauricio, ya he hablado de él y del otro cofundador de eDreams aquí. Bueno, sabéis que me gusta destruir mitos, lo hago en Twitter, etcétera. Hice una presentación la última vez aquí. Cuando decimos en España no hay startups o grandes con empuje global, pues aquí tenéis el fundador de una de ellas, eDreams. Odigeo, que es el conjunto, facturan, bueno, ahora lo vas a darás algunas cifras probablemente más precisas, pero yo me quedé con casi 4.000 millones, 4 billions, lo digo en números americanos, siempre me confundo español-americano, 4 billions, 4.000 millones. Para daros una idea, hay muy pocas startups, lo habíamos comentado aquí en otra ocasión, que han cruzado esas fronteras, incluso de los 500 millones en Europa. Y Mauricio, con toda una serie de gente, ahora nos contarás un poco la historia, pues se empeñaron en hacer esta compañía. Entonces, quizás comenta un poquito sobre la historia, porque al final, bueno, vais a escuchar, Mauricio podía haber aplicado al primer startup que hemos montado, ¿no? Es decir, el primer startup Spain, os acordáis, lo hemos hecho con los emprendedores extranjeros que han apostado por venir en este país a emprender y a crear startups. Mauricio es mexicano, Mauricio venía de California,
Cuéntanos tu historia, Mauricio. Sí, y Javier Pérez Tenesa es también es, o sea, él estaba en Silicon Valley, y James Hare, un americano que también estaba en Silicon Valley. Y pues la idea era de introducir un nuevo canal de distribución en la venta de productos turísticos en España y en Italia, que fueron los primeros dos mercados en donde empezamos a operar. Entonces, la decisión de ir a Barcelona, pues no era una decisión natural, porque ninguno de los que empezamos éramos de ahí. O sea, de hecho, la primera vez que pisé yo Barcelona fue para vivir ahí, en el 99. Pero lo que nos atrayó mucho fue... Lo que nos atrajo mucho fue la calidad de vida que prometía Barcelona y la reputación de Barcelona. Y la verdad es que estamos muy contentos de la decisión. Y también desde que empezamos eDreams, la ambición era de que fuera un proyecto global. O sea, para un proyecto tecnológico... es muy difícil que tenga éxito si te fijas nada más en un mercado muy local y sobre todo un mercado local y pequeño como puede ser España. Entonces, nuestra idea era de que el proyecto podía tener éxito únicamente si montábamos algo que fuera escalable a nivel mundial y en donde pudiéramos competir exitosamente con los más grandes del mundo. Entonces, pero también hablando de reinventarse, el concepto inicial de eDreams es muy distinto a lo que es hoy, porque el concepto inicial era como que montar paquetes vacacionales muy exóticos, cruzar el desierto en 4x4 y cosas de ese estilo. Y después, paralelamente, también era tener una red social de expertos de viajes que pudieran asesorar a nuestros clientes. Entonces, si a ti lo que te interesaba era irte a hacer surf a Maui, pues teníamos un experto de surf de Hawái que asesoraba y daba consejos de en dónde quedarse y cosas así. Entonces, al poco tiempo... nos dimos cuenta que el mercado era bastante limitado para de gente que pudiera o quisiera cruzar el desierto y viajes de ese estilo. Y también la gente que utilizaba nuestros guías, los llamábamos Dream Guides, que utilizaban nuestros guías, no acababan comprando un producto con nosotros, y los que compraban con nosotros no consultaban a los guías. Entonces, rápidamente... nos reorientamos y nos dimos cuenta que la gente lo que quería hacer era volar de Barcelona a Madrid y de Madrid a Palma y cosas, y a París y esto, ¿no? Entonces, rápidamente dijimos, oye, pues nosotros lo que queremos hacer es ser los mejores, la mejor agencia del mundo en la venta de producto aéreo. Y en eso hemos estado muy enfocados desde el principio, ¿no? Y también, al principio, la dificultad de convencer a la gente de que compraran online, pues tampoco era difícil. Entonces, obviamente, no teníamos que tener un call center grande en donde la gente atendía a la gente por teléfono. Y bueno, pues fue un proceso inicial difícil, obviamente, porque estabas introduciendo un nuevo sistema de distribución y de comercialización. Lo que, digamos, es un sector muy dinámico, ¿no? O sea, porque hablamos hoy en día ya como agencias antiguas, las agencias de viajes de la calle. Ahora... son agencias de viajes online, pero también estamos migrando el sector, o el consumidor, más bien. Nos están haciendo migrar hacia nuevas direcciones. O sea, en vez de tener una agencia de viajes online en donde esencialmente la gente compra un viaje a través del ordenador, pues tenemos que migrar hacia un concepto de agencia de viajes móvil, ¿no? Donde
además de que el cliente compre desde donde quiera, cuando quiera, pues desde el dispositivo que quiera también. Pero también creo que vamos a vivir una era de innovación gigantesca, precisamente por la parte de movilidad y de geolocalización y estos aspectos, en donde creemos que las grandes oportunidades están en evolucionar hacia un concepto de acompañante de viajes móvil, o sea, un mobile travel companion, ¿no? En donde podamos ofrecer productos y servicios que estén muy contextualizados a las necesidades individuales de cada persona. En el 99, Jeff Bezos, hace mucho tiempo, Jeff Bezos, que es el fundador y el CEO de Amazon, dijo que en ese momento que tenían 6 millones de clientes y que eso les hacía tener que tener 6 millones de tiendas distintas, una tienda para cada cliente. Y este es el concepto que creo que en el que el sector tiene que evolucionar, el sector de viajes tiene que evolucionar en realmente ser acompañar a nuestros clientes para ofrecerles lo que necesitan. O sea, si nosotros sabemos que una familia, un matrimonio y 4 hijos están volando de Madrid a Nueva York, pues tenemos que poderles, si quieren ellos, unos días antes decirles, oye, ¿quieres tener un servicio de transporte que te lleve a tu hotel, del aeropuerto al hotel, en vez de tener que tomar 2 taxis, que vas a tener que tomar 2 taxis, y además que el chofer hable en español, etcétera? O sea, sabemos muchas cosas de aquellos clientes que les podemos ofrecer cosas. O sea, sabemos que ese cliente quizás pidió un servicio de comida vegetariano. Bueno, pues oye, cuando lleguen al hotel a las 8 de la noche, ¿por qué no proponerle que vayan a un restaurante que abrió recientemente vegetariano que está 5 minutos caminando, ¿no? Y también, no nada más proponerle, sino facilitarle la reserva de una mesa en ese restaurante y también avisarle al restaurante que esta gente viene de muy lejos y que les den una copa gratis, ¿no? Tienen mucho trabajo potencial con nuestros amigos aquí, ¿no? O sea, Mauricio, un tema, y me gustaría quizás conservar unos minutos antes de pasar al segundo panel para abrir a una o dos preguntas para que también tuviéramos un poco de interacción y quizás seguro tendréis alguna, pero Mauricio, una pregunta, porque muchas veces nos centramos, ahora y pues de repente el emprendedor se ha vuelto de moda, ¿no? O sea, decir, y es bueno, pero también tiene sus peculiaridades, ¿no? Este modismo emprendedor, ¿no? Y quizás nos estamos despreocupando menos, y tú insistes mucho en esto muchas veces, en ayudar también a hacer crecer compañías que ya tienen cierto tamaño y que se conviertan en compañías más grandes. Y es muy importante porque incluso sois tractores del sector. Entonces, háblanos aquí un poco tipo de carencias o de cosas que crees que pues deberíamos repensar, ¿no? Y si puede ser un poco breve para que podamos abrir un poco a preguntas que... Sí, yo creo que es importante, como dices, el facilitar la creación de nuevas empresas. Todo lo que se pueda hacer en ese sentido hay que darle máxima prioridad, pero también no olvidarnos a que cuando esas empresas, las pocas empresas que vayan a tener éxito y que vayan a crecer, pues no olvidarnos de ellas, ¿no? Y no digo ayudar a esas empresas, sino no poner mayores obstáculos a los que ya tiene de forma natural, ¿verdad? Nosotros a nivel mundial somos la quinta agencia de viajes online del mundo. O sea, los 4 primeros son todos americanos, todos. En donde su mercado local, pues, es un mercado gigantesco y es un mercado, además de grande, que es muy coherente en cuanto a las diferentes legislaciones fiscales de... En general, las reglas de juego son coherentes en ese mercado tan grande. Y bueno, pues aquí tenemos la suerte de vivir en España, pero bueno, también hay algún punto de que sí creo que podemos hacer más
en ayudar a que las empresas realmente que están compitiendo a nivel global puedan hacerlo a nivel global, porque si no, y ya no hablo a nivel de todas las reglamentaciones entre mercados entre países europeos, sino hablo dentro de España también, porque tenemos que estar atendiendo diferentes formas de interpretar una ley dependiendo de qué comunidad, dependiendo de con qué comunidad estemos hablando. Pero bueno, no, yo creo que en general el espíritu que está habiendo hoy en día de darse cuenta que tenemos que lograr que haya una mayor cultura emprendedora es vital. Y yo creo que también no nada más enfocarnos en la gente joven, sino también en sus padres, que muchas veces son los padres los que pueden hacer entender a sus hijos de una forma más directa y más cotidiana las ventajas de poder emprender. Muchas gracias, Mauricio. Muy brevemente, para no desbordar y terminar a tiempo, si hay una o dos preguntas, quizás cogemos dos preguntas, aquí hay una, y si uno puede ser breve, si está dirigida a alguien, pues lo comentáis, y coger una segunda y contestamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Esta pregunta va para Mauricio. Aunque sea bastante básica, ¿cómo hacéis con el tema del 3G? Porque finalmente, si queréis acompañar a todo el mundo a través del móvil, se plantea el problema de que la persona, cuando está en el extranjero, pues tiene que pagar una tarifa muy elevada de 3G. Entonces, ¿cómo pretendéis hacer con eso? ¿O qué pretendéis hacer con eso? Sí, bueno, yo creo que ahí donde lo que es vital es establecer relaciones estratégicas con otros players en el sector que nos permitan comunicar a través, pues quizá puede ser a través de mail o a través de un mensaje de otro tipo, a través de otro tipo de canal. Pero hay muchas startups hoy en día que tienen un servicio, un producto interesante, pero que necesitan tener acceso a la escala que podemos darles nosotros para que ese producto sea viable económicamente. Entonces, esto de lo que estoy hablando, de ser acompañante del cliente, no lo vamos a hacer nosotros, porque la cola de desarrollo de proyectos que tenemos es enorme y no podemos ser buenos en todo lo que podamos hacer, ¿no? Entonces es ahí donde entra en juego la necesidad de establecer relaciones estratégicas con startups realmente que estén atendiendo ese mercado. El 60% del gasto del cliente hoy en día, del cliente que hace un viaje, lo hace en el destino. Y una agencia de viajes hoy en día no está teniendo nada de ese 60%. Entonces, esto ya te abre muchas oportunidades, pero repito, es ahí la importancia y el éxito que podamos tener en este concepto es mediante relaciones estratégicas con empresas que nos permitan acceder a ese tipo de servicios y productos. Gracias, Mauricio. Muy brevemente, y ya terminamos, porque no da tiempo para más. Muy rápidamente a los cocineros. España está en la cima de la gastronomía mundial, pero al mismo tiempo estamos en la cola a nivel sanitario de la alimentación, a nivel obesidad, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede hacer desde el mundo de la gastronomía para empezar a cambiar esto? ¿O qué creéis? Que se coma bien en casa. Para mí. Sí, que salgan más a comer. No, que se coma bien en casa, ¿vale? O sea, hay una cultura en los restaurantes, se come bien. Si tú vas a comer a nuestros restaurantes, no vas a un menú del día, vas a buscar esa experiencia, ese día te vas a pasar calóricamente, o sea, es una comida equilibrada, pero es sobrepasada, o sea, comes o cenas al día siguiente manzanas, o sea, dieta o pavo. O sea, coges deporte. Y deporte, vale, pero sí, pero haces un poco de dieta también, porque es, ¿verdad? Y entonces, lo que hay que comer es bien en casa. O sea, hay que tener esa cultura de que tú lo que te llevas, o sea, el carrito de la compra, o sea, que haya esa consciencia de buen producto y fresco. Y otra cosa más, no solamente comer bien en casa, yo creo que hay algo mucho más importante que es comer bien en los colegios. Yo creo que es, y a educar en los colegios, que yo creo que esto hoy en día sí se hace algo, pero muy poquito.
pero sobre todo creo que todo esto va a ser parte de los colegios. Cada vez más los niños comen en el colegio, cada vez menos se come en casa porque vivimos en una sociedad súper rápida y yo creo que esto es educacional, tiene que partir más de la casa y del colegio. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos que terminar aquí. Yo tengo tres pequeños comentarios y luego pasar. Lo que sí os voy a pedir es de no todo el mundo levantarse, etcétera, porque si no, no conseguimos enlazar con el segundo panel y habrá ocasión probablemente al final. Tres comentarios muy breves. Lo primero es que sabemos varias cosas hoy, que hay cocineros felices y muy felices, chefs felices, emprendedores felices que se inventan y se reinventan. Pero esta es otra de las buenas noticias de esta tarde. Sobre todo, segundo, y repito un poco lo que decía al principio, o sea, todos los que están aquí se han creído que las reglas del juego no están escritas, ¿no? Y que al final, pues el poder de transformación también de individuos, ¿no? Es decir, de empujar proyectos. Hay un señor que conocí hace tiempo y lo volví a ver hace poco, que es amigo de muchos de los que están aquí, que es Gastón Acurio. Este también ha colocado su país en el mapa mundial. O sea, imaginaros, además, un país con un PIB per cápita muy bajo, ¿vale? Que también es la historia que tuvo España conforme el PIB per cápita iba subiendo, surgió Ferrán y otros, y eso ha crecido, ¿no? Perú quizás es todavía más llamativo, porque ahí el PIB per cápita es súper bajo y obviamente, pues si escucháis cualquier economista os dirá que el milagro que ha ocurrido allí era también imposible. Es otra de las personas, un chef, como los que están aquí y los empresarios que están aquí, que se han creído que las reglas del juego no estaban escritas. Y ya termino con esto. Aquí hemos hablado de ocio, de turismo, de gastronomía. Yo creo que, como decía al principio, hay algo en el cual somos líder mundial, que es en términos de estilo de vida, de lifestyle. Y esto es para pensárnoslo muy, muy profundo, si estamos interesados en proyectos industriales, en proyectos digitales, en proyectos gastronómicos, en proyectos de turismo, pues probablemente aquí tendríamos que poner más énfasis de cara a futuro. Y en claro que alguna, y quizás que alguna spin-off universitaria, también se anime a irrumpir en estos sectores con inventos e innovación. Voy a pasar el panel al segundo, pero obviamente quisiera que agradeciéramos a todos ellos. Muchas gracias. Y Luisa y el segundo panel, si os parece subir. Muy bien, gracias. ¿La moderadora es usted? No. La moderadora. No. Disculpe, es que no. Perfecto, siéntese cómodamente. Sí. Perfecto. Ya está. Espera. Ya está. Yo la aviso.
que yo la he visto que y creo que queda mejor. Ella es la moderadora. Por favor, no pasa nada. Que si no, luego no hay manera de levantarse ya. Pues ya está. Ya puedo hablar. Cogeré la agüita. Bueno, vamos a continuar con la segunda mesa redonda. Si por favor van tomando asientos y pasamos al siguiente panel. Sí. Bueno, pues vamos a continuar con este segundo panel que tiene como título Spin-offs universitarias. Así en principio suena como mucho más aburrido que el anterior, que era sobre gastronomía, ocio, viajes, pero realmente es un tema apasionante y bueno, supongo que todo el mundo sabe lo que es una spin-off universitaria, pero por si acaso, se trata de personas que se encuentran en el mundo universitario, normalmente en cursos de doctorado, que descubren algo, que patentan algo y que deciden lanzarse a la piscina y montar una empresa. O sea, que han pasado por el periodo de investigación, podrían seguir en el mundo académico publicando e investigando, pero deciden que esa patente, ese invento, tiene una aplicación comercial y que el gusanillo de emprender les está llamando y montan una empresa. Estas spin-offs son muy, muy importantes. Había un estudio que se realizó en el año 2009 en la Universidad Americana del MIT, donde hicieron un resumen de cuál sería el impacto de las empresas que se habían creado, que habían salido de sus aulas. Y bueno, la verdad es que los datos eran increíbles. Decían, si todas estas empresas, las que están activas actualmente, fueran un país, este país sería el país número 17 de los más grandes del mundo. O sea, el PIB de ese país sería el número 17, solamente con las empresas que se habían formado saliendo de las aulas de MIT. Y bueno, daban datos como el número de empresas eran 25.000, las ventas juntas de todas estas empresas eran unos 3 trillones, trillones que yo como Javier Santiso también me lío con los trillones y los miles de millones, y daban de empleo en esos momentos a 3,3 millones de personas. Por lo tanto, un impacto que es evidente. En España, no voy a dar datos sobre el número de spin-offs, son muy pocas. Aquí tenemos algunos ejemplos muy buenos, así que vamos a escuchar sobre ellos y también tenemos personas que saben mucho sobre este tema. Pero sí que quería comentar que en el último Innovation Scoreboard que realiza la Unión Europea cada año, donde se clasifican los países de la Unión Europea, los 27 países, por su nivel de innovación, España no sale realmente nada bien. De los 27 países, España está en el puesto 18, y de las 4 categorías que hay, pues España está en la penúltima, de los menos innovadores. Ahí para este Innovation Scoreboard se utilizan una serie de categorías, diferentes temas, pero quería comentar dos de ellas. Una de ellas, donde salimos muy bien, es la que en inglés dice Open, Excellent and Attractive Research Systems. Es decir, que nuestro sistema de investigación es bueno, es atractivo, es abierto. Y ahí estamos por encima de la media. Luego hay otro de los factores que se analizan, que es el nivel de entrepreneurship. Y aquí salimos muy mal en la foto. Solamente hay 8 países de los 27 que está por debajo de nosotros y el nivel que tenemos es la mitad de la media europea. Por lo tanto, con esto dejo la introducción, porque además tengo un desafío que me he marcado yo misma, que no sé por qué me lo he marcado, porque no sé si lo voy a conseguir, que es intentar que cada uno de los ponentes hable 2 veces. Y visto que en el panel anterior había solo 6 y solo han hablado una vez,
algunos dos por las preguntas, no sé si lo vamos a conseguir. Pero lo que sí que pido al panel es brevedad en la respuesta de la primera parte, porque creo que es bueno en la segunda pregunta que puedan también contestarse entre ellos y por lo tanto comentar a lo que las otras personas del panel han dicho. Si no, el último, pues realmente no tendría mucha oportunidad. Bueno, es el que más oportunidad tiene de comentar, pero ya a lo mejor se queda todo bastante oído. Quiero comentar otra cosa que me ha llamado la atención también, que en la anterior Startup Spain tuvimos un panel de mujeres. Pues aquí no es un panel de mujeres, pero tenemos 4 mujeres y 4 hombres, lo cual también es algo a resaltar, sobre todo porque en el anterior no había ninguna mujer. Así que tenemos que encontrar mujeres buenas cocineras, aparte de nuestras madres y abuelas, que todas lo son. Habría que encontrar alguna para la próxima vez. Ahí le paso un desafío yo a Javier. Y bueno, pues voy a presentar muy brevemente a las personas y lo que sí que me gustaría es que ellos nos cuenten cuál es su experiencia en el mundo de el emprendizaje universitario, de las spin-offs y por qué realmente están en este panel. Y bueno, voy a ir en este orden. La primera es Cristina Garmendia, que por si no lo sabía, tiene un doctorado en ciencias biológicas. Además, es una gran emprendedora. Su carrera empezó investigando y montando empresas, por lo tanto, spin-offs universitarias. Y luego también emprendió porque montó, junto con otros socios, un fondo de capital riesgo, Isios. Y actualmente pues, está de vuelta en Isios, donde están invirtiendo en empresas innovadoras en ciencias de la salud, en biotecnología, etc. Bueno, tiene muchísimas otras cosas que decir y bueno, no me olvido, evidentemente, ha sido ministra de Ciencia e Innovación hasta hace relativamente poco. Así que sin más, Cristina, te paso la palabra. Muchas gracias, Luisa, y muchas gracias por invitarme a formar parte de este panel. Seguramente, en términos de emprendizaje, pues ya soy una veterana, porque hace más de una década que tuve esta experiencia emprendedora, que sigo teniendo y disfrutando, por otra parte, después de mi etapa del ministerio. Yo creo que precisamente por ser veterana y por haber montado empresas spin-offs universitarias hace más de una década, y diré brevemente para no extenderme, cuál era la coyuntura en aquel momento del año 2000 para sentirnos orgullosos de todo lo que ha mejorado. Donde estábamos en aquel año 2000 en un mundo de oportunidades científicas, no cabe duda, también entonces había muy buena ciencia, pero donde las dificultades eran tan enormes para emprender que creo que merece la pena comentarlo. Decir brevemente que en términos de producción científica, nuestro país, y de esto nos tenemos que sentir muy orgullosos, está entre los primeros 10 países del mundo en producción científica. Somos especialmente muy buenos, excepcionalmente muy buenos, excelentes diría yo en algunos ámbitos. Uno de ellos es el de las ciencias de la salud y esto es una enorme oportunidad inversora nacional y desde luego internacional, como cada año que pasa los ratios lo demuestran, ¿no? En aquel momento emprender, el que lo consideraba bien y con buena connotación lo consideraba heroico. Es verdad que, como decía Ignacio en el panel anterior, normalmente te miraban como si fueras ingenuo, con escepticismo, y desde luego emprender en el ámbito científico lo que era claramente era sospechoso. Intentar convencer accionistas de que para posicionar un producto que tiene que ver con una terapia o con un medicamento, con un desarrollo científico, era sospechoso de utilizar la ciencia para un fin que no era para el que estaba destinado la ciencia. Y esto ha pasado en nuestro país hace una década. Y lo que antes era tremendo, ahora es una práctica habitual. Ahora tiene una connotación positiva. Esta era la oportunidad. Nos vamos al ámbito del marco institucional. Con la ilusión de es posible, tenemos proyecto, hacía falta convencer a las instituciones. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que pretendía que fuera mi socio en esta aventura. Entonces yo me iba a hablar con presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y me decían que la decisión tenía que pasar por Consejo de Ministros. ¿Quién me lo va a decir a mí? Pero era ese el marco. Pues yo decía, pues si tiene que pasar por Consejo de Ministros, pues tendrá que pasar por Consejo de Ministros, porque es un desarrollo de fondos públicos, un grupo de investigación pública y tendrá que aprobarse por Consejo de Ministros. Y luego los fondos públicos, evidentemente, en aquel momento donde Ana Virulés estaba en el gobierno y desde entonces mantenemos una muy buena relación, esto de que lo que el gobierno debería de hacer, pues claro, hace
en el año 2000, lo de apoyar con fondos públicos empresas biofarmacéuticas, aquello no lo entendía todavía casi nadie, ¿no? Y realmente era complicado y no había instrumentos públicos. Cuando empezó a ir bien el proyecto, y afortunadamente, y esto siempre pasa por personas, hay una persona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que se le ocurre el formato, que pasa porque no sean socios, pero que te faciliten, y fuimos la primera empresa privada dentro de un centro público, dentro del Centro Nacional de Biotecnología. Fue una excepción, fue una experiencia piloto que ahora es una práctica habitual. Y con esos primeros acuerdos y esos primeros inversores privados que apuestan por el proyecto, viene esa segunda gran dificultad, que es cuanto mejor te va, más difícil es encontrar la financiación que necesitas. Porque en ese momento la financiación ya tiene que ser especializada. Y salíamos a buscar financiación fuera de España. En España no había financiación especializada. Y nos decían, primero, la primera comentario era Biotechnology in Spain, question mark, aquello no se identificaba con nuestro país. Y segundo, ¿quién era el leading investor en España? ¿Quién era aquel fondo especializado que permitía anclar una inversión internacional? Y yo planteé esta cuestión a mi consejo de administración. O nos convertíamos en fondo o me autorizaban a formar parte de un proyecto de fondo especializado. Y ahí tuve la gran suerte de conocer a Joël Jomagui, a conocer a Julia Salaverría, que le conocía por otros motivos, y a Josep Sanfeliu, y entre los cuatro montamos Isios. Gracias a Isios pudimos presentar la operación a Roche, a Novartis, LSP, Ventec, y se pudo nuclear esa primera operación de 30 millones de euros, que si no, no hubiera sido posible. Y con esto ya termino para dar paso, ¿no? Todo era lleno de barreras. Mis socios fundadores científicos no podían formar parte del Consejo de Administración. No se podía hacer un acuerdo. Todo era a base de voluntades y personas que permitían que aquello era posible. Pero el proyecto tenía mimbres, la financiación la encontramos y el proyecto ha podido crecer. Y luego, en mi segunda ronda, hablaré de dónde estamos ahora. Estupendo, muchísimas gracias, Cristina. La verdad es que no sabía yo esta historia, porque he oído muchas veces la historia de Isios, pero no sabía que, o sea, unos emprendedores que necesitan financiación nacional, como no la encuentran, montan un fondo de capital riesgo para autofinanciarse y poder ir a... Es una buena manera de hacerlo, perfecto. Bueno, muchas gracias por la explicación. Voy a presentar a Ana Virulés, que igualmente tampoco necesita presentación, pero a lo mejor ustedes no saben que es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y también tiene titulaciones de PhD y Máster por la Universidad de Berkeley, y que ha participado, ha sido protagonista en primera mano de la liberalización del sector de comunicaciones en España. También ha estado muy metida en todo lo que es la parte de financiación para empresas de nueva creación, para startups, y si no lo tengo mal entendido, fue la fundadora, creadora de los fondos Neotech, que ahora pues están en boca de todos los emprendedores, porque realmente pues, dan financiación a muchísimas empresas de base tecnológica y se ha enfocado mucho en la atracción del talento, la I+D y el apoyo a la innovación. También, como Cristina y como ella apuntaba, pues ha sido ministra de Ciencia y de Tecnología en España durante muchos años. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí y a todos vosotros. Y además yo creo que yo aún soy más veterana. Vale, y como soy un poco más veterana, me voy a permitir, más que hablar de un caso concreto, un par de reflexiones, porque, claro, fíjate, empezó el año 86, intentamos el primer spin-off, que fue de precisamente del Instituto de Inteligencia Artificial. Y este primer spin-off, bueno, ya no te puedes imaginar. O sea, teníamos cola, en fin, éramos el demonio, el diablo y todo, y éramos unos traidores a la investigación. Desde este spin-off al primer parque tecnológico, a empresas de capital riesgo, hasta llegar, después de experiencia empresarial, a ministra, año 2000, con el .com, que aquellas empresas se creaban y parecía que había dinero, pero entender
que el mundo de la ciencia podía crear empresas era un, realmente, si me permitís, pecado. Entonces, en este juego del pecado, ¿qué ocurría? Ocurría varias cuestiones. No había manera de contratar gente. No era compatible, y aún quedan muchas dificultades, entre la empresa y el centro científico o la universidad, y no entro en detalles con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Había todo un conjunto de tabús bastante importantes, pero de tabús que se notaban en el día a día. Yo creo que hoy, que es donde iba yo mi reflexión, queda mucho camino por recorrer, pero la realidad está cambiando extraordinariamente, de manera extraordinaria, y ha dado un salto tremendo. Solo para seguir un ejemplo, porque yo creo que cuando hablamos de mundo empresarial, del mismo modo que de startups o de spin-offs, del mismo modo que en el caso de los cocineros son cocineros y luego emprenden, y en el cada uno tiene que ser realmente el especialista en su ámbito y luego completar el resto, en el caso de las spin-offs han de ser investigadores, tecnólogos, han de ser científicos y académicos de excelencia, han de ser buenos. Si partimos de un nivel de excelencia bueno, tendremos una dinámica de ecosistema para tener las spin-off, atraer el seed capital, hacer toda una serie de cosas, y yo creo que ahí hemos dado un salto. Solo cojamos rápidamente los de las dos últimas convocatorias de los Severos Ochoa, que tú les diste también, después de lo que hicimos nosotros, un impulso importante, y sobre todo no, los científicos han hecho un gran camino. Los centros Severo Ochoa, en estos momentos, para poner un ejemplo solo de excelencia, tienen una serie de características. Tienen un porcentaje de graduados y posgraduados y de faculty, para entendernos, a nivel internacional, muy altos. Se han tenido que utilizar caminos de los más raros, que si hay Ramones y Cajales, y creas contratos con empresas y becas. Han tenido que hacer de todo, porque si no, no podían atraer este talento. Pero lo tienen. Es una debilidad el que tengamos que estar todo el día haciendo cosas y que el sistema no vaya solito. Pero ahí está. Segunda cuestión. Tienen claro que el emprendimiento forma parte de su proceso. Los spin-offs, pero no solo para valorizar la tecnología, sino para continuar estando en el edge, en la frontera, como están estos centros de la investigación, porque es ir conociendo también de la investigación básica, ir incorporando problemas, digamos, que van ocurriendo en la realidad empresarial. Hacen otra cosa. Muchos de ellos incuban o tienen participación en los parques tecnológicos. Tienen unas infraestructuras y unos equipos materiales. Patentan más que la media. Y además hacen otra cosa, que es realmente buscan el talento a nivel internacional y compiten internacionalmente hasta el punto de tener sus propios advisory boards independientes que les evalúan constantemente, o sea, un nivel de exigencia alto. Y en el proceso de creación de spin-offs luego vienen toda otra serie de problemáticas que yo creo que las trataremos luego, pero en las que han conseguido avanzar también, se ha conseguido avanzar, pero donde yo creo que nos queda un poco de lista de los deberes por hacer. Y una última cuestión. Atraer talento no solo es pagarlo, es
también hacer otra cosa, superar un conjunto de barreras burocráticas muy fuertes, sobre todo el tema relativo, que ha hecho referencia a Eugenia, el tema relativo a los visados, a la inmigración, al traslado de las familias. Hace 10 días, mal de muchos, consuelo de tontos, pero hace 10 días el Reino Unido acaba de aprobar en el Parlamento establecer lo que llaman el visado de Tier 1, que es para investigadores, posgraduados, faculty y emprendedores con talento que al menos se han comprometido a hacerlo y a hacerlo durante toda esta legislatura. Yo creo que ahí hay cuestiones pues, en las que podríamos, si le ponemos un poco de inteligencia, avanzar más rápidamente. Muchísimas gracias, Ana. Y tendremos oportunidad de seguir aprendiendo de lo que nos estabas contando. Paso a presentar en estos momentos a Senén Barro. No sé si se oye bien. Sí. A Senén Barro, que es doctor en física por la Universidad de Santiago de Compostela y también catedrático en el área de Ciencias de Computación e Inteligencia Artificial. Senén ha sido rector de la Universidad de Santiago de Compostela y actualmente es presidente de la Red de Emprendia. La Red de Emprendia, que lo que hace es junta a universidades españolas y latinoamericanas en torno a la innovación y también la iniciativa emprendedora. Con participación de Universia y del Banco Santander. Además, Senén, pues evidentemente como catedrático, como investigador, ha publicado numerosos artículos y libros. Y quería comentar el último, que tiene un título bastante provocador, es este que tengo aquí, que se llama Más universidad y menos especulación. Bueno, y sin el I, más universidad, menos especulación. Así que, bueno, con esto, Senén, te paso la palabra. Quizá también quería preguntarte, porque sé que conoces muy bien el mundo de las spin-offs y también algunos datos que puedas compartir con nosotros y tu experiencia durante todos estos años en la Universidad de Santiago de Compostela. Muy bien, pues muchas gracias y bueno, es un placer estar aquí, de verdad. Y si me permites contar una anécdota del libro, me encontré un amigo hace un par de días y me dijo, oye, compré tu libro. Y le dije yo, ah, fuiste tú. De momento vendí uno nada más, pero bueno. Espero que se lea al menos, que lo deje y tal. Bueno. Lo pongo aquí para ver si lo puede sacar la cámara, a ver si conseguimos la segunda venta hoy. Esto no estaba previsto, pero te lo agradezco. Mi madre, sobre todo, que tiene mucha ilusión. Bueno, es un placer realmente. Y yo siempre digo que si emprender es apasionante, ayudar a hacerlo no lo es menos. Y yo les puedo hablar de mi caso. Yo soy un intraemprendedor. De momento no he montado una empresa propia, algo que no descarto hacer, porque además me parece que es una experiencia bueno, que tiene que ser realmente apasionante y de esas, bueno, que hay que intentarlo, ¿no? Aunque se fracase, y eso es lo más probable en la mayor parte de las ocasiones. Pero sí que me considero un intraemprendedor, es lo que en buena medida he querido hacer en todas las facetas de mi vida, tanto la de docente como la de investigador, como la de gestor y como ahora la de presidente de Red Emprende, que en todo caso coexiste con la de investigador. Yo creo, se ha dicho aquí, es decir, nuestra universidad en todos los sentidos ha sufrido un recorrido positivo en los últimos 30 años realmente espectacular. Y como pocos países del mundo, es decir, hay muy pocos que puedan, con datos objetivos, poner encima de la mesa un pasar de las catacumbas prácticamente del mundo del conocimiento a situarse pues, en producción científica efectivamente en noveno o décimo país del mundo. Pero creo que no es de eso solo de lo que tenemos que hablar, sino que tenemos que situarnos en qué se puede mejorar desde el punto de vista de las universidades. Después quizás haya momento de reflexionar desde fuera, pero desde dentro de la universidad, qué se puede hacer mejor para tener más éxito también en lo que es ese proceso de transformación en valor económico, en empleo, en calidad de vida del conocimiento y en particular de la I+D, que produce en más de un 60% dentro del conjunto del Estado el sistema universitario español.
Bueno, los números, comentabas, por ejemplo, España, claro, si los comparamos con los del MIT, nos salen los colores, ¿no? En el 2011, el informe de la red de oficinas de transferencia de resultados de investigación de universidades españolas sitúa la cifra de spin-off creadas en 111 en todas las universidades españolas. Claro, esto es mucho o es poco. Bueno, todo depende. Yo soy gallego, entonces todo depende. Si lo comparamos con el MIT, es ridículo. Si lo comparamos, por ejemplo, datos de la Universidad de Oxford. Ellos, es una universidad que nos duplica aproximadamente, solo la Universidad de Oxford, obtiene retornos económicos por licenciamiento de patentes anuales de aproximadamente el doble que todas las universidades españolas. Sin embargo, a la hora de crear empresas, viene creando una media de unas 6 anuales solamente. ¿Qué ocurre? Que ellos son muy selectivos. Es decir, solo crean o apoyan de forma directa sus spin-off cuando creen que tienen, digamos, un recorrido, a veces se equivocan, lógicamente, pero tienen un recorrido muy grande. Nosotros estamos en ese estadio donde necesariamente tenemos que ir creando una masa crítica, necesariamente tenemos que ir apoyando todos los proyectos, aunque a lo mejor no sean los más brillantes del mundo cuando empiezan a nacer. Pero yo creo que es poco en todo caso. Yo creo que 111, este número oscila. Ha habido, pues el año 2010 creo que fueron 130 y tantos, o sea, tiene ciertos picos, es como un diente de sierra, pero en todo caso no crece significativamente, por una razón, porque efectivamente también nos volvemos más selectivos y las universidades seleccionan mejor aquellos resultados de I+D que van a apoyar, pues a través de una patente previa a la creación de la empresa o en todo caso que van a apoyar como empresa nueva. A mí me preocupa más otro dato, y es que datos del año 2011 también, solo 36 spin-off, no de las creadas ese año, de las creadas en todos los últimos años, de los cientos que se han creado en últimos años, spin-off universitarias, solo 36 tuvieron ampliación de capital. Y eso me preocupa más, porque yo creo que responde básicamente a dos cuestiones. Una, que estamos en una situación donde nos preocupa más hacer una muesca en el revólver y decir hemos creado una nueva spin-off que en el día después. ¿Qué ocurre con esa empresa todavía incipiente, débil, que necesita recursos, que necesita atención, apoyo, que necesita, ya no digamos, apoyo a la internacionalización? Pues que normalmente administraciones públicas, agentes públicos y privados que trabajamos en ese tema, las propias universidades, no nos preocupamos tanto de ese tema, y eso es un déficit importante. Y otro, que no hay capital, me estoy adelantando a lo mejor a lo que después podríamos hablar, pero no hay capital fundamentalmente privado. Antes decía Javier que España tiene un problema en lo que es su perfil o la configuración de inversión en I+D, y es que básicamente lo tenemos invertido respecto a otros países de economías dirigidas por innovación. Y es que aquí predomina la inversión pública, menos mal, que al menos la hubo, y menos la inversión privada, donde países como Alemania, otros países, realmente esto ocurre exactamente al revés. Y eso es en buena medida por el perfil del tejido productivo que tienen. Muchas veces hablamos de las universidades y les echamos toda la responsabilidad, digamos, de esa menor competitividad de nuestra I+D a la hora de pasar a mercado, pero en buena medida eso es el resultado del tejido productivo que tenemos, ni más ni menos. El sistema universitario español produce cada año en torno al 15% de las patentes que produce España, que logra España. Somos el segundo o tercer país del mundo en porcentaje más alto de su sistema universitario en la contribución al patentamiento. Pero, ¿qué ocurre? Que es el 15% de un raquítico todo. Y ocurre que muchas de ellas se quedan en el cajón de patentes porque no hay un sistema productivo que las absorba. Bien, resuelvo, o no resuelvo, sino que resumo o cierro. ¿Qué creo yo que falta en mi experiencia como docente, como investigador, como rector y como presidente de Red Emprendia, que nos dedicamos precisamente a eso? ¿Qué creo que falta, que tenemos que mejorar
en el sistema universitario español para lograr más impacto, más éxito, mejores resultados y sobre todo a largo plazo? Pues creo que en la formación, y este es un problema de todo el modelo educativo español, somos muy buenos en la formación cognitiva, estamos incorporando la formación pragmática, conocimientos, habilidades, experiencia práctica, el saber hacer, pero no cuidamos la inteligencia ejecutiva apenas. No se atiende. Y esa tiene mucho que ver con el emprendimiento, sea intraemprendimiento, sea emprender en la gastronomía, aunque no sea creando empresa, y desde luego sea emprender en el terreno empresarial. Dos, en la investigación creo que demostramos que somos absolutamente capaces de pasar de casi la nada a tener un puesto realmente muy alto o más que digno dentro del mundo a nivel de I+D. Pero no hemos cuidado suficientemente y no estamos estimulando, incentivando y prestigiando incluso la transferencia. Esto añadido al problema del tejido productivo, que tiene que haber que tire muchas veces de ella. Y tres, y ya paso a la parte de transferencia, creo que nuestras oficinas de transferencia de resultados de investigación, que son un modelo en muchos sentidos, vienen operando hace más de 25 años, hay muchos países que copian, países, algunos efectivamente menos desarrollados, y es lógico que miren hacia nosotros, otros que son pares, que creen que se ha hecho un buen papel, pero fundamentalmente se han quedado ancladas, y no por problema de sus profesionales, sino por problema de diseño de la estructura y de las políticas universitarias, se han quedado ancladas más en la parte de gestión de proyectos y de atención a quien llama a la puerta pidiendo respuestas, empresarios, etcétera, y no tanto en la parte de comercialización, hablo de un componente proactivo, y no en la parte de emprendimiento. O sea que no hemos logrado todavía meter una estructura profesional suficientemente anclada en las universidades que esté de modo proactivo, insisto, pues dinamizando y poniendo en valor y vendiendo la I+D excepcional que en algunas parcelas del conocimiento se está haciendo hoy en nuestras universidades. Muchísimas gracias, Enel. Paso ahora a Javier López. Javier López, que también es gallego, así que veremos algunas de las respuestas que nos da. Licenciado en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela, donde actualmente también es profesor. Y él ha trabajado en puestos relacionados con la transferencia tecnológica, por lo tanto probablemente también puedes construir un poco lo que ahora se estaba comentando, y en capital riesgo. Actualmente es director de la Fundación Barrié, de la cual pues cuéntanos exactamente qué es lo que hacéis, pero sus objetivos pues se encuentran en el impulso a la educación y la investigación. Y bueno, con esto te paso la palabra. Javier, gracias por estar con nosotros. Gracias, Luisa, y gracias a la Fundación Rafael del Pino, colega de Antiviaje al Mundo Fundacional, y a SADE por contar con nosotros, y a la Conexión Gallega de Javier Santiso, que se nota en la presencia de aquí. Yo creo que tengo hay un eje, un principio que vamos a poder utilizar para la transferencia de tecnología en España, que es depende, así le tomo la palabra a Senen. Fuera la broma. Sí, hacer un poquito de historia. Decía antes nuestra ministra de origen vasco que en el 2000 se metió en la aventura de crear una empresa en el CSIC y que aquello era muy complicado. Pues la Universidad de Santiago, y aquí tengo un antiguo presidente de la sociedad en la que yo trabajaba, se metió en la aventura de crear una sociedad de capital riesgo. La Universidad de Santiago en el año 2000 pone 100 millones de las antiguas pesetas. 600.000 euros. Yo solo trabajo en euros. Yeah. Es lo que le ocurre a los catedráticos, que a veces se lían. Conjuntamente con un grupo de empresas, al final se suma la Universidad de Vigo, la Universidad de Coruña, y se colocan al final 3 millones de euros. Oye, y con eso empezamos a trabajar. NanoGap es resultado de ese experimento. Aquello sí que era transgresor. Ver un rector catedrático de literatura llamado Darío Villanueva, vendiendo en un consejo de gobierno que se podía crear una sociedad de capital riesgo promovida por una universidad, eso era el diablo, ¿no? El infierno, pero en toda su esencia. Un calorcito impresionante. Y ahí nos metimos. Ahí hemos ido aprendiendo en el camino. Éramos unos inocentes impresionantes, pero poco a poco fuimos ayudando a construir un modelo de transferencia de tecnología en nuestro país.
Eso derivado de un proyecto un poco más ambicioso que se llama Uninvest, donde ya no son 3 universidades, son 16 más inversores. Ahí está el Santander, está Inditex, está otra serie de compañías que están invirtiendo en empresas tecnológicas. Pero no deja de ser otro pasito en algo que aún tiene que desarrollarse mucho más. Necesitamos a ICOs, necesitamos a Bullnet Capital, necesitamos muchos más actores que trabajen en esta dirección. 3 ideas, porque tiene que haber más gente. La experiencia personal invirtiendo en empresas tecnológicas, a mí me dice que hay algunos aspectos donde tenemos un campo de mejora importante, porque si hacemos buena ciencia, pero no tenemos niveles de transferencia comparables a nuestros entornos más cercanos, ¿es porque somos tontos? No. Hay algo que nos falta por hacer en la profesionalización de los procesos de transferencia de tecnología. Senén lo decía hace un rato, las OTRIs, las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación, se han centrado mucho en la gestión de proyectos, pero poco en la puesta en valor. Necesitamos gente en las OTRIs que sepan hacer un plan de negocio, que sepan negociar con un inversor de capital riesgo, que sepan hacer un pacto de socios, que sean atrevidos como para pensar que se puede acompañar a una empresa al mercado alternativo bursátil, no español solo, sino el de Londres o en Francia. Tenemos que ser muy atrevidos en ese sentido, pero para eso también necesitamos profesionalizar los procesos de transferencia. Si comparamos los perfiles profesionales de los técnicos de transferencia de España con los de Lovaina, con los de Karolinska en Suecia o con los de Oxford en el Reino Unido, notaremos una diferencia importante, y eso supone también que cuando la gente tiene puestos de rector hay que arriesgar. No es una crítica, presidente. Es un comentario que pienso que es útil de cara al futuro. También creo que los científicos tienen que ser mucho más permeables a la colaboración con gente del mundo de la empresa. La experiencia, al menos la mía en particular, no sé lo que podrán decir Cristina y Javier Ulecia, es necesario crear equipos mixtos entre científicos y gente con experiencia del mundo de la empresa. No debemos intentar convertir a los científicos en emprendedores, aunque se puede dar el caso que alguno sea un buen emprendedor, pero para eso tienen que ser más permeables, tienen que saber escuchar, y por aquí podemos progresar bastante en la puesta en valor de los procesos de transferencia de tecnología. ESADE tiene mucho que aportar ahí. From Science to Business, que es una iniciativa de ESADE que va en la idea de incorporar la cultura de negocio en la cabeza de los científicos, esto es importante. Los científicos tienen que aprender a conciliar los objetivos académicos, las tesis, la formación de doctores, las convocatorias competitivas para desarrollar su investigación, si se quiere etiquetar más básica, con objetivos de negocio, con acuerdos con empresas, con la promoción de spin-off, y no tienen por qué estar reñidos, no están encontrados si se hace de manera eficiente. Y ahí hay un recorrido muy importante desde el modelo de gobernanza de las propias universidades, pero el propio cambio de mentalidad de los científicos. Solo acabo con un detalle. ¿Sí? Yo represento una fundación que está invirtiendo en investigación y estamos invirtiendo en investigación para que sea transferida. Nosotros no hacemos capital riesgo, no hacemos ni capital semilla, hacemos capital presemilla. Nos colocamos en la fase de más riesgo, pero entendemos que al final no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de poner también conocimiento en el desarrollo de negocio aplicado sobre los procesos de transferencia de tecnología. Tenemos que saber hacer informes de libertad de operaciones sobre patentes, tenemos que hacer estudios de mercado, tenemos que contratar desarrolladores de negocio, además de rematar quizás un escalado industrial, un prototipado o acciones que no son cubiertas habitualmente por los esquemas públicos y que tampoco son cubiertas por los escasos recursos de los cuales disponen las universidades. Y si no se invierte ahí, en ese valle del desierto, no se produce la transferencia. Si analizamos lo que hace Oxo, si analizamos lo que hace el MIT, o si analizamos lo que hacen las buenas prácticas, es que colocan dinero ahí y colocan conocimiento ahí. De esto se trata. Tenemos una ciencia de muchísima calidad. Si profesionalizamos los procesos de transferencia y colocamos algunos recursos inteligentemente en ese punto, podemos pegar también un salto de calidad importante en ese tipo de ratios. Como imagino que habrá alguna pregunta después, aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Bueno, hemos tenido la visión de emprendedoras, ministras, fundaciones, y ahora pasamos a los emprendedores. Tenemos 3 emprendedores y al final nos quedará el capital riesgo. Así que paso la palabra ahora a Tatiana López del Río, que es fundadora y CEO de la empresa NanoGap,
una empresa muy interesante, pero le voy a dejar a ella que nos cuente cosas sobre NanoGap. Contar de ella que es licenciada en Química y Física por la Universidad de Santiago de Compostela y comenzó su doctorado, pero no lo acabó porque después de un año, pues supongo que le entró esto del virus de emprender y decidió lanzarse a la piscina y montar la empresa NanoGap. Además, pues esto fue hace creo que 7 años más o menos cuando montaste la empresa y unos años después pues decidió recibir algo de formación en management y estoy muy contenta de decir que pasó por nuestras aulas donde hizo un Executive MBA. Bueno, la empresa ahora nos va a contar, pero es básicamente una empresa multinacional, aunque no sea muy grande, pero tiene clientes en todo el mundo, en Europa, Japón, Estados Unidos, y felicitarla porque han conseguido levantar más de 4 millones de euros para esta empresa. Así que, Tatiana, me gustaría sobre todo que nos cuentes un poco sobre NanoGap y la experiencia, cómo está siendo pues, esto de emprender desde el mundo de la universidad. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, a lo mejor, contar brevemente lo que es NanoGap y qué es lo que hacemos. NanoGap es una spin-off, como decían, de la Universidad de Santiago de Compostela. Es una empresa que está en el sector de la nanotecnología, es una empresa química, y lo que hacemos principalmente es los materiales que construyen la nanotecnología. Hacía antes esta comparación, que suelo hacer bastante habitualmente, cuando se descubrió la manipulación de los electrones y esto dio lugar a la electricidad, esto se aplicó absolutamente a todo lo que podemos conocer. Pues de la misma manera la nanotecnología se puede aplicar absolutamente a todo lo que nos podamos imaginar, desde materiales, electrónica, biomedicina, etc. ¿Qué es lo que hace NanoGap dentro de la nanotecnología? Es una materia prima, son nanopartículas de plata que se pueden utilizar para muchas cosas. Y pondré un ejemplo para que se vea una aplicación que tenemos más a corto plazo, que es además creo que fácil de entender, que es la aplicación en pantallas táctiles. Las pantallas táctiles que hoy en día todos llevamos encima con nuestros móviles, etcétera, necesitan que sean transparentes y conductoras, y para esto se utiliza hoy en día principalmente el hito, que es un recurso natural escaso, que además cuyo precio ha subido exponencialmente en los últimos años. Pues NanoGap tiene una tecnología alternativa a esta, es la mejor alternativa que se conoce a día de hoy, y solo existen dos empresas en el mundo que fabriquemos este producto, una que está en California y NanoGap. Esto un poco por contextualizar qué es lo que hace NanoGap. ¿Cómo surge desde el punto de vista de la experiencia de emprendimiento? Bueno, NanoGap surge de un grupo de investigación que es pionero en nanotecnología y que lleva más de 25 años trabajando en nanotecnología, con más de 250 publicaciones, más de 22 patentes, que es el grupo NanoMag, liderado por dos catedráticos, Arturo López Quintela y José Ribarrey. Y ellos, bueno, pues decidieron ser más proactivos y en vez de seguir patentando y esperando un poco a que esas patentes se mueran en un cajón o que venga alguien de fuera a explotarlas, decidieron decir, bueno, no, pues vamos a hacer algo distinto. Esta vez vamos a coger nosotros esta tecnología y buscar en qué aplicaciones se puede utilizar y explotarla. Ahí nos ayudó mucho el programa de emprendimiento de las tres universidades gallegas, Uniemprende. Que bueno, en este caso, pues aparte de ayudarme a mí, que cogí un poco el proyecto, fue cuando dejé la tesis doctoral y cogí un poco el proyecto de mi mano, pues me ayudaron a desarrollar lo que es un modelo de negocio. Todos sabemos hoy aquí, los que hemos estudiado pues, carreras científicas, que no tenemos ni idea de lo que es un balance o una cuenta de resultados porque no nos lo enseñan y es algo pues que te resulta totalmente desconocido. Por lo tanto, bueno, pues me dieron esa formación que necesitaba. Este proyecto empieza en el 2005, en septiembre del 2005. En abril del 2006 se constituye la empresa con nuestro primer plan de negocio y ahí entra Unirisco, el primer capital riesgo que entró en la compañía. Más adelante tuvimos varias rondas, hablaba antes de muchas empresas no llegan a la segunda ampliación de capital. En NanoGap estamos buscando ahora la financiación para la quinta ampliación de capital y como también decía la exministra Cristina, cuanto más creces y mejor va la empresa, más difícil es y más financiación necesitas. Es un poco en la dinámica que tienen estas empresas y creo que es importante entender que muchas veces estas empresas de base tecnológica solo tienen un camino, que es ser una empresa líder a nivel mundial. Tener una visión de ser esta tecnología va a sustituir esta otra y esto lo va a hacer a nivel mundial y con partners industriales a nivel mundial. Y si esa no es tu visión, te mueres por el camino. Entonces, ¿eso qué implica? Que necesitas continuamente crecer y crecer mucho.
un poco comentar las, para ser breve y no alargarme en esta primera pregunta, las dos dificultades que nos hemos encontrado, diría yo, más importantes en el camino, es por un lado la profesionalización, de la que hablaba ahora Javier López. Al final la idea y la tecnología es única y vale muchísimo, pero quien la tienen somos investigadores y sabemos de ciencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por muy buena que sea esa tecnología, aunque sea la mejor del mundo, no va a tener una posición en el mercado si no consigues pues, que crean en ti las empresas, que crean esa tecnología, que la prueben. Esto a veces es un proceso caro. Nosotros le vendemos nuestra tecnología o nuestros productos a los departamentos de I+D de grandes multinacionales, que a su vez tienen que desarrollar nuevos productos, que a veces incluso implica modificaciones en sus líneas de producción. Entonces, son decisiones estratégicas importantes dentro de esas empresas, con lo cual son procesos largos y el hacer que una empresa decida apostar por tu tecnología no es evidente, por muy buena que sea tu tecnología. Y ahí hace falta, en una spin-off creo es importante, la profesionalización, es decir, coger gente del sector, gente que entienda de la gestión de empresas, gente que tenga un buen networking, que tenga los contactos para introducirte en el mercado. Creo que ha sido algo imprescindible para NanoGap, que bueno, fuimos aprendiendo por el camino. Y otra de las dificultades, que bueno, ya lo comentaba ahora un poco, lo adelantaba, es la financiación. Es decir, consigues financiación, trabajas, lo haces bien, todo sale bien y el resultado es que necesitas más financiación. Y eso es un ciclo que es difícil, porque al final si vas a cerrar un contrato de suministro con una multinacional que va a lanzar un producto en Asia, Estados Unidos y Europa, lo que van a necesitar es que tu capacidad de producción crezca. Y tienes que garantizar, para cerrar contratos con estas empresas, tienes que garantizarles que tienes la capacidad de crecer. Y para ello muchas veces dicen, bueno, pues, ¿cómo eres tú como empresa? ¿Podemos fiarnos de NanoGap como un proveedor, estando en Santiago de Compostela, en el noroeste de España, que muchas veces ni la gente conoce pues dónde está Santiago de Compostela? Y eso, quizás esas dos, la profesionalización y la continua necesidad de financiación, pero porque las cosas van bien y se crece, creo que son las dos principales dificultades dentro de la experiencia, de mi experiencia. Muchísimas gracias, Tatiana. Paso ahora a la siguiente emprendedora. Llevamos dos mujeres emprendedoras, bueno, tres contando a Cristina. I'm going to change into English because our next speaker is Sindhu Joseph. She comes from India, and although she speaks Spanish, I think it's better if she can probably tell the story of her company in English. So she is the co-founder and CEO of a company called Cognicore, and she will tell us more about the company. She holds a PhD in artificial intelligence, and I think she moved, maybe you can tell us also, you moved to Barcelona. I don't know the story, but I know you moved to Barcelona. And then she decided to start this company. Apart from founding this company, she is the author of 6 US patents. So she probably can start more companies after Cognicore. And she has been selected as one of the 3 outstanding entrepreneurs by the UK government in 2012. And well, about Cognicore, I'm not going to tell you much, but what I understand, and she's going to tell us, is that using artificial intelligence, they solve the difficult problems of complaints when people complain to companies, and then there is a lot of issues. And I think in an automatic way, they are able to solve these problems. So something very important for everybody that's sitting here, because we always have many complaints lately. And well, I'm gonna stop here. Probably, if you can tell us, well, you were a researcher, then I don't know how you came to Barcelona, and then you started the company there a little bit, and then also about Cognicore. Thank you for being here. Thank you. Let me start from the beginning. I came to Barcelona not because I wanted to do my PhD, but for family reasons. But also, it was an entrepreneurial journey. Like, we wanted to, the idea was to travel around the world, staying in 2 years in every city. And we happened to, you know, stop here for the past 7 years. I hope we move on, but not because Barcelona is not a nice place. It's a really nice place, but we have, you know, we wanted to move around the world, and we would like to, you know, continue that journey.
So my husband, he had a job offer from Barcelona. We were in UK, and we had no idea of Barcelona, not even nothing about Spanish. We decided to take it, and I think it is also some of the entrepreneurial spirit that we had from the beginning. And we came here. We found this place extremely different from our culture, everything that we had known before. And I looked for a job, although I wanted to do my PhD, do my further studies. I looked for a job in computer science related areas, and interestingly, I found just two companies. One is HP and the other is Yahoo, which I still don't know where the place is. I looked all around Barcelona, I could still not figure out where the Yahoo labs were. And I still don't know, that's the truth. And then I found a small company where I went for an interview, and I was hoping to get some research job because I worked always in research, and he told me that there is a research position opened in Artificial Intelligence Research Institute, and probably you might be very interested. So I applied there, and without knowing, like, I thought it could be a, you know, some place in Barcelona which is not very interesting. I was looking at universities like MIT or University of Edinburgh, and this is like, you know, some place. So because I was in Barcelona, I didn't have any options. I went there. Then I did a bit of research and realized that this is one of the best institutes in artificial intelligence all over the world. And if you ask anyone from Barcelona, even today, they would have no clue where this institute is, like where about the professors or about their image in the artificial intelligence world. Just to illustrate that, the director of the Artificial Intelligence Research Institute is, he got an award, something similar to the Nobel Prize in artificial intelligence last year. But we have no clue in Barcelona. So in universities, this is one of the trends that I find. In Spain, in general, we are too modest and we don't want to reveal our own credibility. They are very good people, extremely intelligent, extremely capable, but we are not at all confident of ourselves, or we don't want to publicize anything that we do interesting. So this is how I did my PhD. It was extremely interesting, something that I, an unique experience that I would, you know, never get anywhere else in the world. And after I finished, I was, I had two options. One was like, you know, a dream that I always wanted to start a company. The other was like, you know, I wanted to move on to another place. I applied to postdoc positions, and I got a lot of offers from many places. But then my family didn't want to move on, so I said, you are being punished, so let's start a company. And my husband told me, you are literally crazy, you have no clue what you are going to do. But I didn't, of course, I don't have any business experience, and part of it is like, you know, I still wonder why you call me here, because I just have a company with 1 year old experience, and I'm still figuring out where I am. And I started Cognicor, and I asked my professors, like, you know, how do I like go about, how do I find venture capital and whatever fund? Just to confirm Christina's, nothing has changed from those years to this year. from CSIC, they called me and passed me a big contract saying that you have to sign all this. That was saying that all intellectual property belong to CSIC, and whatever, 3 years of, I don't know, I don't even remember the conditions. Then we would have one meeting every 2 months and ask where you are, basically following up once in two months, and it didn't go anywhere. We were three people, three different companies, and two died in the process of negotiating with CSIC.
And I persisted. I decided not to negotiate. I said, I'm not signing any contract. I don't want to have any relationship. And even though there were two or three companies previously founded and successfully launched to multinational market, the professors had no idea. Like they were literally living in the academic world. And what I found distinct is like the business world and the academic world has no intersection at all. And when I told my colleagues, my professors that I'm starting a company, what they commented is, you sold your soul to the devil, so we don't have anything to do with you. So this is still the attitude that the universities have. Then basically I didn't get much help from there. I went on my own, did a lot of research, applied to many competitions, and I happened to be part of the Vaira accelerator, and that's how we moved on and basically learned from there. So so my takeaway is that universities don't for example, I asked my professors, can you put some seed investment in the company? They said, no way. We want to be impartial to everyone, and we don't want to be partial and supporting you and seen to be supporting you. This is something that is like a shocking news to me, because any university in the US, every professor has stake in their own startups. They support and they work for the companies, and that's how the company become part of an ecosystem and a profit-making thing for the university. So this is something that I feel needs to be changed. And the other thing is, if you look at US or any other countries where a lot of startups and this startup culture is there, most startups are done by people from outside, because they already carry that brain, that seed that makes them start a company. And in Spain, we have made the law so difficult that no self-respecting person would want to come here. this is probably a strong comment, but I really mean it, because I went through a lot of process, to 6 months of bureaucracy to come to Spain, even though I hold all the credentials to, you know, put a stamp within second day of my application to the visa. And even last year, my brother applied for a master's position in the university. He got a position. He was held up by the visa, and finally he decided not to come to. So if you are able to open your system, university system, to the country itself, to people from outside, I think we just need to create an environment for people to start companies, and the crisis itself will not be there. There will be more opportunities, and there will be more competitive. We will be more competitive, and the problem will be solved on its own. But what I don't understand what is keeping us back in that. Thank you very much for sharing with us your experience, and I'm sorry to hear the problems you went through. But I think also all entrepreneurs have to go through problems, because it's part of the entrepreneurial experience. So you are, although it's only 1 year, probably you have like more than 10 years of entrepreneurship experience, ¿no? Voy a pasar ahora a presentar al siguiente ponente, que también es un emprendedor, investigador, Javier García, que es cofundador de Rife Technology. Javier actualmente comparte su, compagina su actividad como emprendedor con la de profesor en la Universidad de Alicante, y montó su empresa no en España, sino cuando estaba haciendo una estancia postdoctoral en el MIT, que antes he mencionado. Y bueno, supongo que el estar allí debió de ser parte de la clave, si no
no todo, lo que te hizo lanzarte, pero esto no lo cuentas ahora. De la empresa Rise Technology no voy a decir mucho para no meter la pata, porque seguro que no entiendo muy bien, porque es muy tecnológica, pero creo que fabricáis unos catalizadores que hacen que el consumo energético se reduzca y por lo tanto sea mucho más eficiente, consiguiendo grandes ahorros. Su empresa ha conseguido levantar 47 millones de dólares de financiación, por lo tanto, yes we can, cuando estamos fuera, por lo menos. Y actualmente creo que da trabajo a más de 40 personas. Pero, en fin, no voy a entrar más en la parte de la empresa, porque es lo que justamente quería que compartas con nosotros. Además de Rise Technology, es inventor y tiene más de unas 50 patentes, ha publicado numerosos artículos, libros, tiene muchísimos premios que no voy a detallar. Y bueno, simplemente quería comentar que es muy activo a nivel de la Comisión Europea en todo lo que tiene que ver con innovación e iniciativa emprendedora, y también es parte del World Economic Forum de Davos, donde asesora en todos estos temas. Te paso la palabra, cuéntanos cómo empezó Rive y qué hace Rive. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Javier y a la Fundación por permitirme estar aquí con vosotros. Rive Technology trabaja para ser la empresa líder de nanotecnología en el sector energético. Lo que supone Rive Technology es que muchos de los procesos de la industria química, del sector energético en general, se están haciendo con materiales viejos, con catalizadores que todavía no se benefician de los avances de la nanotecnología. Es una industria muy grande a la que nos enfrentamos. Rive Technology fabrica 500 toneladas de catalizador en colaboración con empresas químicas, y tenemos nuestros catalizadores, por ejemplo, ya en varias refinerías de Estados Unidos, y recientemente tenemos ya finalmente contratos de forma que nos paguen y que nuestra única fuente de financiación no sean rondas de financiación, sino que finalmente uno se pueda financiar a través del dinero de sus propios clientes. El hecho de ser fundador en Estados Unidos y tener mi empresa allí, mis acciones, y profesor en la Universidad Española, me da una perspectiva interesante de cómo son las cosas en un lado y al otro del charco. A mí me parece que todavía no hemos llegado a creérnoslo del todo. Seguimos hablando, por ejemplo, de sector público y sector privado. Barcelona y Madrid, un poco poniendo siempre equipos, ¿verdad? Esto es un ecosistema y aquí todos somos parte del mismo equipo, que aquí se llama España. Y este es el proyecto en el que tenemos que creer. Un sistema excesivamente garantista, en el que nos protegemos tanto de que algún profesor pueda llevarse algo de beneficio, como si eso fuera un problema. Ojalá tuviéramos miles de profesores en España que están creando empresas y que dan trabajo a miles y miles de personas. Estamos poniendo las precauciones antes de que haya el problema y estamos haciendo la vida de muchas personas muy difícil. Simplifiquemos los procesos, flexibilicémoslo, hagamos más fácil la contratación de personas en la universidad. Es muy rígido el sistema, prácticamente solamente podemos contratar en la universidad si hay docencia asociada. Si no hay docencia asociada, es muy difícil contratar. Más hay que pasar por procesos de acreditación, cosas que cuando uno explica fuera son totalmente chino. Hay que simplificar y hay que crear foros para que haya un ecosistema en el que no solamente estén los inversores y la universidad, sino que estén también clubs de emprendimiento, que esté también una formación desde la secundaria. Parece increíble que en España, que como en todos los países nos piden hacer una declaración de la renta, nunca se enseñen conceptos básicos de economía casera, doméstica. Que no tengamos nunca una formación básica financiera es un escándalo. De forma que una persona ni siquiera entiende el telediario porque no sabe diferenciar la deuda del déficit, por ejemplo. Otra cosa que me gustaría comentar desde el punto de vista de mi gorro de la universidad es que no sé si somos conscientes en la Universidad Española de la transformación que está viviendo la universidad a escala global. Hoy las universidades tienen más alumnos que nunca van a pisar el aula que aquellos que vienen a nuestras clases. Y esto en cuanto a la gobernanza de la universidad, todavía no lo hemos asumido. Hay asignaturas concretas online que tienen 200.000, 300.000 alumnos. ¿Somos conscientes de esta transformación? Todavía no. Y lo que hay que ser también realista y no ocultar los hechos y ver el elefante que hay en la habitación es que las universidades a día de hoy planifican al mes siguiente, porque hoy en día
el reto es pagar la nómina de sus empleados. Y por lo tanto, pues la visión y la ambición está muy reducida. Si hay algo que a mí me llamó mucho la atención en MIT fue cómo se empodera a la gente joven, cómo el protagonista es el estudiante, cómo es algo que es de abajo hacia arriba, natural, que en el comedor de la universidad se está hablando de mira qué empresa voy a montar y aparte del partido de los Red Sox o, aquí del Madrid o lo que sea, también está el tema emprendedor, hacerlo algo natural. Aquí demasiadas veces organizamos historias que son de arriba hacia abajo, modas y chiringuitos. Prácticamente toda la universidad, toda comunidad autónoma, incluso ayuntamiento de cierto tamaño, tiene que montar algo para favorecer el emprendimiento. Ventanilla única, simplificación, menos regulación, menos proteccionismo. Vivimos con una administración napoleónica que está tan preocupada de la propiedad pública que para liberar una patente que pasa por el Consejo de Ministros. Creo yo que nuestros ministros tienen cosas más importantes que hacer. Luego, si quieres, continuamos charlando. En un minuto nos cuentas cómo montaste la empresa o por qué la montaste en MIT. Muy bien. Jamás se me hubiera ocurrido montar una empresa, jamás. Yo llegué allí y quería trabajar en nanotecnología, que era el tema fashion cuando yo estaba allí. Y de repente, pues era la conversación en la cafetería con uno, con otro. Bueno, yo lo que estaba haciendo tenía un enorme potencial de hacer dinero. Y pues los mismos compañeros, otros chavales que tenían pues, 20 y pocos años, como tenía yo entonces, me dijeron, oye, ¿por qué no nos presentamos a un plan de negocios? MIT tiene un plan de negocios muy famoso, el 100K. Y a través de ese plan de negocios, pues MIT te conduce muy bien hacia cursos gratuitos de cómo poner un plan de negocios, cómo hablar con un inversor, y te conducen, te navegan muy bien, sobre todo estudiantes, gente de tu edad, gente que ha pasado por ahí, voluntarios. El 100K, el MIT Entrepreneurship Club, lo llevan estudiantes. Entonces tú te lo crees, porque no te está hablando el vicerrector, que te dice, sí, sí, tú emprende, que yo me quedo aquí. ¿Me entiendes? Sino que es otro chaval de tu edad. Y dices, pues si él lo ha hecho, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Entonces había una oportunidad de mercado muy grande y yo un día me acuerdo perfectamente que dije, mira, voy a mandar dos catalizadores a este laboratorio en Canadá. Me acuerdo perfectamente que estaba en Canadá. A y B. El mío era el B. Si consigo 15% más de gasolina, mi aplicación principal era en síntesis de gasolina, monto una empresa. Conseguí muchísimo más y al día siguiente estaba en la puerta de patentes para que MIT me protegiera. Y a partir de ahí, pues, con muchos problemas, con muchas rondas de financiación, pero bueno, y también asumiendo algunas cosas que se han dicho muy importantes, que los científicos, los inventores, debemos resolver todos esos problemas tecnológicos que van a llegar. Si estamos haciendo otras cosas, seguramente ni se resuelven los problemas tecnológicos ni la empresa termina de despegar. Y eso para mí pues, fue una lección de humildad que yo asumí desde el principio y he dejado que otras personas pues, lideren Rise Technology, lo cual ha sido bueno para todos. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, pues vamos a pasar al último ponente, Javier Ulecia, que ahora representa el Capital Riesgo, el Venture Capital, socio fundador de Bullnet Capital, pero que también es un emprendedor, porque realmente al montar este fondo de Venture Capital pues se ha metido a la aventura de emprender, porque un Venture Capital en España tampoco es algo fácil. Javier es graduado por la Politécnica, con un título en Ingeniería Aeronáutica y también tiene un MBA por HSE en París. Y bueno, ha estado anteriormente en otro, montó otro fondo de inversión en empresas de banda ancha en tecnología que se llamaba Duin, donde era también CEO. Y no me voy a enrollar más porque vamos apretados de tiempo, así que cuéntanos tu experiencia invirtiendo o viendo oportunidades de inversión en empresas de base tecnológica del mundo universitario. Pues primero muchas gracias Luisa y muchas gracias Javier y a ESADE por invitarme para estar aquí. Estaba bromeando con Javier antes de empezar la sesión con que teníamos que pelearnos algo. Sí. Pues sabe decir que después que los tres pececitos han hablado ahora va el tiburón a decir lo suyo. Nosotros somos un fondo especializado. Hablábamos antes de que no hay muchos, somos un fondo especializado en el mundo de las tecnologías de la información, invertimos en empresas de software, en empresas de sistemas electrónicos, empresas que hacen semiconductores, todo lo que tiene ceros y unos, no invertimos en ciencias de la salud, no invertimos en materiales, no invertimos en cosas que no conocemos básicamente. Creemos que es fundamental invertir en lo que uno conoce y zapatero a tus zapatos.
Llevamos 12 años invirtiendo, hemos hecho 11 inversiones. O sea, tampoco somos una inversión cuantitativa, somos un inversor bastante cualitativo, porque además de invertir dinero queremos prestar apoyo a las compañías en las que invertimos, porque suelen ser empresas muy tecnológicas, fundadas por tecnólogos que no son gestores y que al principio hace falta ayudar mucho hasta que la compañía tiene suficiente masa como para atraer talento que no sea solamente tecnológico. Hemos hecho 3 inversiones en spin-offs universitarios o spin-offs de centros de investigación. Hay 2 de ellos que voy a detallar muy, muy rápidamente porque además tienen vidas muy paralelas y crear una idea de lo que se hace en España y de lo que se puede hacer en España. Son 2 compañías, se llaman una Anafocus, otra se llama Oncovision, los 2 son spin-offs del CSIC, fundadas por investigadores que llevaban decenas de años acumulado el equipo investigando en áreas muy concretas y que un día deciden que esa investigación no puede quedarse en un cajón o en una publicación, que es básicamente para lo que se motiva o se ha motivado históricamente a los investigadores en España, que es para publicar, pero no para aplicar. Y bueno, pues deciden montar sus compañías y nosotros entramos muy al principio, en una tan al principio con que la compañía ni se había montado todavía. Solemos invertir del orden de 2, 3, 4 millones por compañía y en estos 2 casos hemos llegado a invertir casi 4 en cada una. Las 2 son líderes en el mundo de lo suyo. Una está en el mundo de los sistemas de visión. Son cámaras inteligentes que no solamente ven, sino que tratan la información que ven y dan instrucciones. Y entonces, básicamente, lo que dan no son imágenes, sino que dan son realmente instrucciones para sistemas de fabricación, temas del automóvil, seguridad, defensa, etc. Es una compañía que básicamente tiene 50-55 personas, de las cuales el 95% son ingenieros físicos electrónicos, 10 doctorados. Doctores, en una época tenía todos sus clientes en Japón, ya decíamos que era una compañía japonesa con oficina en Sevilla, ahora ya tiene oficinas en todos, clientes en todo el mundo, 100% de sus ventas son internacionales y este año pues, esperamos que haga una facturación cercana a los 10 millones de euros y con un crecimiento exponencial por delante. La otra, Oncovision, es una compañía muy parecida, pero está en el mundo médico, hacen sistemas de imagen médica molecular básicamente para diagnóstico, identificación y tratamiento de cáncer. Y tienen tecnología también propietaria, única en el mundo. Tienen una serie de líneas de producto y bueno, pues hay centenares de equipos repartidos por hospitales de todo el mundo o por centros de investigación en los cuales pues está tratando personas, están curando personas. Básicamente hay unos 25.000 pacientes ya tratados con uno de los productos. La tasa de mortalidad que habrían tenido si no hubieran sido tratados con los equipos de Oncovision se estima entre un 10 y un 20%, pues porque ahora bueno, pues son tecnologías que permiten hacer cosas que hasta ahora no se podían hacer. Las 2 son 2 ejemplos de compañías globales con tecnología española, patentada en España, con prácticamente todo el equipo en España y con gestores tecnólogos que, bueno, pues yo creo que es fácil decir que los tecnólogos tienen que dedicarse a la tecnología y que los gestores a gestionar, pero es muy difícil encontrar, cuando tú empiezas una compañía de este perfil, el caballero blanco que va a ser el gran gestor, que está dispuesto a incorporarse a un proyecto de mucho riesgo, que conozca la tecnología y por tanto se haga respetar por los fundadores, que son al final los tecnólogos, que quiera cobrar menos de lo que cobraría en su sector, etcétera, etcétera. Al final, por eso, por ejemplo, nosotros estamos muy encima de los proyectos. Intentamos sustituir en cierta manera esas carencias que tienen al principio las compañías y poco a poco ir incorporando talento que venga de fuera cuando la empresa ya tiene cara y ojos y es más fácil convencer a un director comercial que venga con 25 años de experiencia en el sector y cobrando pues, una pequeña fortunita. Y además luego siempre los comerciales y los tecnólogos eran fatal, entonces solemos acabar echando a los 2 o 3 primeros porque no hay convivencia. Entonces, yo diría 3 o 4 lecciones aprendidas de estos 12 años invirtiendo en empresas de tecnología y en algunos casos spin-offs universitarios. El primero es que no todo es Internet. Y os preguntaréis por qué digo esto y es porque yo personalmente estoy un poco harto de ver que se asimila innovación igual a tecnología, igual a Internet, igual a juventud. Desgraciadamente es lo que sale en los medios. Parece que lo único que cuenta y las únicas empresas que hay que tienen cierta renombre son empresas de Internet, que están muy bien y hay algunas muy buenas, pero aquí tenemos 3 casos, Cristina en su época y las que he invertido yo, no tienen absolutamente nada que ver con Internet.
Entonces, es una reivindicación a la tecnología de verdad y no solamente a la tecnología aplicar Internet para hacer otros modelos de negocio utilizando canales diferentes. La segunda es que es una realidad que se puede desde España montar empresas de carácter global con unos pocos millones de euros, excepto tu caso, pero lo hemos hablado varias veces. Tanto en Covision como en Afocus, en total y por total pongo capital de los socios, pongo préstamos participativos blandos recibidos de administraciones públicas, subvenciones de I+D, tanto europeas como locales o nacionales, algún préstamo de algún banco que estaba despistado, pero no ahora, sino hace 5 años igual, pues no han recibido más de 10 millones de euros cada una. Compiten con compañías que o bien son multinacionales, pues Oncovision compite con Siemens, con General Electric, con Philips, son 60 personas. O bien son startups americanas, israelíes, que han recibido un orden de magnitud por encima, o sea, un cero más. Bueno, pues se puede, con un equipo pequeño, enfocado, bueno, de talento, ser muchísimo más eficiente. Me contabas tú, Tatiana, que vuestro competidor tiene no sé cuántos docenas de gente carísima, que seguramente no hace falta. Bueno, pues se puede desde España hacer eso. Es muy difícil y no se puede hacer siempre. Y yo reivindico un poco, no sé si estoy de acuerdo contigo o no, no sé si has dicho que hay que hacer masa crítica y por tanto hay que regar y facilitar que crezcan muchas empresas spin-off, porque alguna sobrevivirá. Podemos permitirnos una tasa de mortalidad muy elevada, porque eso va a hacer que, bueno, pues los que ponen dinero se cansen, las administraciones públicas se cansen, los investigadores que han fallado no quieran volver a hacerlo. O sea, hace falta, yo creo, todo lo contrario. Hay que empezar poco a poco, hay que apoyar pocos proyectos, pero mucho, y eso irá creando un ecosistema, irá creando un círculo virtuoso. Pero entonces, para triunfar hace falta cuatro cosas básicas, ¿no? Una, hace falta un equipo extremadamente competente en la tecnología en la que lanzan el proyecto. Es una obviedad, pero no siempre es así. Otro, hace falta mucha ambición, porque si no, no va uno a convertirse en global. Los números que has dado de que solamente 30 tantas empresas de las cientos que a lo mejor se han hecho como spin-offs han recibido segunda esta, es que hay mucho autoempleo aquí. Hay mucha gente que crea su spin-off para tener un hobby, para cobrar subvenciones. Básicamente ni siquiera facturan, no tienen ingresos que no sean de la administración. Hace falta mucho foco. Es muy fácil cuando uno empieza una compañía y no tiene cash, que viene alguien y te dice píntame el techo de verde y se lo pintas. No, pues hay que enfocarse, no hay que perder el foco, y para eso hace falta inversores y hace falta capital, pero el foco es fundamental. Hay que ser el mejor en el nicho. Uno no puede pretender convertirse en una enorme multinacional desde el día a la noche. Tiene que estar muy enfocado en lo suyo y ser el mejor en el nicho, y en los nichos hay unos mercados enormes en los nichos. Si eres el mejor en un nicho, pues una compañía de cientos de millones sin ningún problema. Y otro tema es que es muy difícil, o sea, se pueden hacer y lanzar esas compañías, se pueden hacer crecer, se pueden hacer líderes mundiales. Desde España, por ahora, no hay muchos ejemplos, es muy difícil vender esas empresas o sacarle rentabilidad a esas empresas. Al final, los inversores estamos para poner dinero porque queremos sacarle rentabilidad a ese dinero. No estamos aquí para regalarlo. A mí, la gente que me ha puesto dinero arriba, que ya es un milagro que haya gente que quiera poner dinero en estos proyectos, obviamente no tiene liquidez, tiene mucho más riesgo, pues querrá una rentabilidad incluso mayor que si la pusiera en el ladrillo o en la bolsa. Bueno, el problema que tenemos hoy en día en España, no ya en los spin-offs universitarios, sino en cualquier caso, es que no hay muchos casos de éxito de compañías que se hayan vendido a multinacionales por N veces lo que pusieron los inversores, y que, por cierto, no solamente se benefician los inversores, sino también los fundadores y los promotores, que son los principales, a no ser que se diluyan mucho porque reciben 47 millones, como tú. Entonces, bueno, pues es muy complicado. En España hay que hacerlo el doble de bien y tarda el doble de tiempo. Y por último, decir que el apoyo público es fundamental. Yo no quiero decir que tengamos que estar completamente controlados por la administración,
pero sí que no hay dinero en España ni en Europa para invertir en venture capital. O sea, no es un problema español, es un problema europeo y, si me apuras, casi mundial. Los inversores huyen de los fondos de venture capital. ¿Quién ha estado invirtiendo hasta ahora en España? Las cajas de ahorro, que han desaparecido. Los fondos de pensiones no invierten en venture capital en España porque no tienen ningún incentivo para ello. Y hay algunos locos que hay que ponerles un monumento, que se atreven a poner su propio dinero, su propio patrimonio, su propio capital. Son normalmente familias, gente con dinero. Y la administración pública. Hace falta que alguien supla la falta de dinero privado, y eso es a través de la administración pública. Ya sea directamente en las compañías con esos préstamos, Neotech. Yo en los 12 años he visto cómo ha evolucionado, y ha evolucionado mucho y muy bien, y estas dos señoras de aquí tienen mucho que ver en eso. Préstamos participativos, subvenciones, ayudas, fondos de fondos, etc. Pero hace falta seguir ahí. El ICO está lanzando ahora mismo un fondo de fondos de 1.200 millones que va a servir para muchas cosas. Estamos muy contentos en la industria de que eso se haga, pero también queremos que se haga bien porque es la última oportunidad que tenemos. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Bueno, hemos conseguido hacer la ronda. Nos quedan 5 minutos nada más. Entonces, lo que os voy a pedir, ahora sí que os limitéis. Os iba a pedir 3 propuestas, pero no hay tiempo para 3 propuestas. Así que una propuesta para mejorar el ecosistema de spin-offs españolas, quizá no tanto en número, aunque sí también en número, pero como apuntaba Javier, pues que las que hayan sean buenos ejemplos de éxito. ¿Qué tenemos que hacer para acabar con estas barreras que impiden que más científicos se lancen a emprender? Cristina. Bueno, yo diría que en este momento, donde nuestro país atraviesa por muchas dificultades, lo que está claro es que tenemos muchas oportunidades. Y una de esas grandes oportunidades es el conocimiento que generamos. Nuestro conocimiento tiene que impactar en el Producto Interior Bruto de nuestro país. Y para esto la universidad es esencial. Una universidad que tiene que participar en los grandes retos que afronta España y Europa, algunos de ellos muy importantes, como es el envejecimiento de nuestra población, nuestra dependencia energética, el cambio climático, grandes retos que ha señalado Europa y que España tiene que proveer de soluciones, y la universidad tiene que ser muy activa en esto. Y yo lo que propondría es, necesitamos rectores, líderes, liderazgo en los rectores, coherencia e implicación por parte de los rectores. Digo por coherencia, coherencia en el discurso, decisión y actuación de la Universidad Española e implicación de la Universidad Española en estos grandes retos que afronta España dentro de la Unión Europea y dentro de los grandes bloques económicos. Esto pasa por ser valiente. No es una cuestión de conveniencia, es una cuestión de supervivencia. Es que lo necesitamos en este momento. Necesitamos valentía por parte de la Universidad Española. Estoy totalmente de acuerdo con el ámbito de la flexibilidad. Hay que eliminar barreras, hay que ser flexible, pero te diré que a la administración pública no le queda más remedio que ser garantista mientras apliquemos echa la ley, echa la trampa. O penalizamos socialmente al que hace trampas, o necesariamente la administración pública tiene que garantizar que no se hagan trampas. O sea que yo creo que tenemos que avanzar en la cultura de penalizar socialmente al que hace trampas. Muchas gracias, Ana. Creo que el tema del gobierno es un tema mucho más clave de lo que pensamos. Tema del gobierno, sea de la universidad o sea de los centros científicos. El de la universidad tiene razón, pero yo creo que no vamos a resolverlo de hoy a mañana. ¿Vale? Y como no lo vamos a resolver, yo creo que hemos de ser conscientes de la importancia que tiene y aprovechar todos estos científicos que son buenos y que han hecho el esfuerzo con todas estas spin-offs, con todas estas infraestructuras, para que de esto salga algo. Y ahí voy a hacer unas cuantas propuestas, porque estos centros, yo he hecho referencia, para poner un ejemplo, a los Severos de Ochoa, escucha, lo han hecho saltándose las reglas del juego. Se han saltado, lo siento, las OTRIs. Los centros de transferencia de tecnología han tenido su complicidad, pero se lo han montado a su manera. Han utilizado para contratar a los de esto, no se han saltado ministerios exteriores, pero casi. Ahí creas, Ramones y Cajales, etc. Ahora,
unos cuantos centros de estos han conseguido, vigila que vas a tener un problema, ya verás, han conseguido, es del día 12, un acuerdo con la Caixa para hacer, les pone 2,5 millones de euros en 2 años para 5 proyectos de precomercialización de estos spin-offs, de estos spin-offs de estos centros. No para que me hagas un tinglado, no, no. Uno es un proof of concept, un prototipo de una historia, la otra un acuerdo industrial con unas cuantas empresas que las ha de encontrar y las está buscando en España y en el mundo. Entonces, esto más el tier one, más el tier one, digo, a efectos de visados. Y señores, conseguir que algunos de estos que han venido, que son extranjeros, que están en las empresas y estas spin-off, consigamos que vendan. Y si venden, como hay lifestyle, seguramente podremos conseguir que se reinvierta. Y estoy de acuerdo con lo otro. Pero yo creo que de verdad, un poco de pragmatismo también, porque la burocracia, esto, de verdad que todos los que tenemos por ahí, se nos van a ir. Es que los cansamos. Es que yo solo que me lo cuentan y me lo dicen ya me canso yo. Y presido un fondo, que lo he querido de eso, un fondo de capital semilla. Este fondo de capital semilla, tenemos 2 spin-offs. Una de la Universidad de Israel, ¿vale? La otra de la Politécnica de Cataluña. Pero la de la Politécnica de Cataluña es un spin-off con toda la regla, pero no han querido ni 5 de la Universidad de la Politécnica de Cataluña, siendo la Politécnica de Cataluña, yo creo que la primera, ¿no?, cifras del año pasado, en número de patentes. No han querido nada de la universidad. Han querido un soporte y una colaboración con profesores, pero no han querido, y con faculty, informal, no han querido nada formal, porque aún no hubieran salido al mercado. Y en estos momentos están haciendo pruebas en oil and gas, que no tiene nada que ver con la nanotecnología, no os espantéis, no os asustéis, por el mundo. Ya termino. Gracias, Ana Senén. Bueno, como hubo alusiones, me tienes que dar un minuto más. Sí. Pero bueno, voy a intentar ser muy breve. Y además hay cosas muy interesantes que se han dicho yo, al hilo de lo que decía la exministra Cristina. Yo siempre digo que España es un país donde al éxito no se le piden explicaciones, pero el fracaso no se disculpa. Y creo que eso va un poco con cómo somos, ¿no? Y eso explica algunas veces estos resultados. Coincido 100%. Dos, a mí me gustaría dejar aquí, por lo menos esa es mi visión, un mensaje optimista. Yo, Javier García necesariamente tiene que ser optimista, si no, no hubiera hecho lo que ha hecho, eso no me cabe duda. Pero yo quiero dejar un mensaje optimista, porque el problema que tendríamos sería que estuviéramos con la universidad que teníamos en el año 85, cuando yo terminé, donde no éramos nada. España producía el 0,0 algo% de la producción científica mundial. Hoy tenemos otros problemas y desde luego tenemos que ser conscientes de ellos. Yo he apuntado algunos y efectivamente tenemos problemas de regulación. Tenemos unos corsés que nos están estrangulando y que hay que aflojarlos un poco. Yo no sé si sacarlos y ya ponernos en evidencia pública, pero aflojarlos un poquito, sí. Tenemos que crear masa crítica y yo ahí me quiero explicar respecto a lo que decía Javier Ulecia, porque me he explicado mal, evidentemente, porque creo que coincidimos. Precisamente yo he indicado que uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando hacemos nacer al bebé, ya está, lo abandonamos. Y no nos preocupamos de que efectivamente eso necesita un acompañamiento, una inversión, un apoyo para la internet, es decir, lo dejamos. Pero cuando decía crear masa crítica, me refiero a lo siguiente: yo no me resigno a pensar que si somos la novena potencia o la décima potencia del mundo en producción científica, si tenemos un nivel de producción científica en lo que es el top 10 de índice de impacto de publicaciones, que está por encima de nuestro PIB o de la contribución de nuestro PIB al mundo, quiere decir que estamos haciendo buena ciencia. Entonces,
esa buena ciencia tiene que llegar a crear patentes que traigan recursos, tiene que llegar a dinamizar nuestras empresas, tiene que llegar a crear empresas que generen empleo, generen riqueza, generen calidad de vida. Entonces, esa es la parte donde no lo estamos haciendo bien. No lo hace bien Europa en general. Fijaros, como nunca, se está viendo cómo la investigación europea cada vez es más explotada en otros países. Es decir, la magnífica investigación que todavía se hace en Europa y en España, cada vez hay un porcentaje de rendimiento económico que están obteniendo países donde esa investigación no se ha hecho. Cada vez más, cada vez es mayor. Lo que se llama la paradoja europea, pues se está acentuando. Entonces, acabo. Una recomendación. Entonces, mi recomendación, y ahora ya sí entro en la recomendación, es primero, yo soy optimista porque los datos invitan a eso. Pero claro, si nos quedamos con los brazos cruzados, mal. Si las universidades no se dinamizan más, mal. Si la administración pública no libera corsés, con esas cautelas que lógicamente tiene que tener mal. Y entonces, yo sí estoy de acuerdo con Javier García. Creo que nuestro problema es que no tenemos un ecosistema, tenemos 100 charcas separadas, donde cada una es un pequeño ecosistema que hace lo que puede, allí sobreviven renacuajos, unas cuantas ranas que llegan a tal, y hay algún espécimen más, algún sapo también, mosquitos, que son los que vuelan de un sitio a otro, que no son los inversores. Pero no tenemos un ecosistema público-privado que realmente esté actuando como una maquinaria única que esté moviendo ese capital realmente valiosísimo que tenemos. Pero el capital es lo importante. Si no tuviéramos, si estuviéramos hace 30 años, entonces yo creo que sí nos podríamos echar a llorar y nos podríamos marchar de aquí diciendo no tenemos futuro. Hoy tenemos futuro. Gracias, Javier. No voy a pedir que nos corten a los 59 segundos, pero casi. Un minuto, por favor, que me están diciendo que hay que cortar. Como la palabra de Senén y de Ana Virulés, efectivamente hay que invertir dinero público y privado en, como está haciendo la Caixa, en los ejemplos que has puesto. Nosotros, como la Fundación Barry, lanzamos un guante, sobre todo al sector fundacional y al sector de la responsabilidad social corporativa de empresas, a que se puede invertir a riesgo en investigación. Y podemos apalancarnos sobre recursos públicos. Esta iniciativa que quiere lanzar el ICO y Axis va en esta dirección. Con dinero público se puede apalancar dinero privado. Nosotros hemos creado hace 3 años un fondo de inversión en investigación, 5,5 millones de euros. Nos estamos centrando en Galicia. Hemos hecho ya 5 inversiones, 4 de ellas están en desarrollo de negocio y la quinta acabamos de formalizar la primera patente en el Reino Unido, que tiene que ver con cáncer. Pero la primera empresa está aquí, representada entre nosotros. Debe andar aquí un emprendedor que se llama Guillermo López, una empresa que se llama Torus, y que es un resultado de una investigación a muchísimos riesgos, de unas semillas, pre-semilla. Pero esto es posible. Hay fundaciones como la Fundación Botín, la Fundación Ramón Areces, por poner un par de ejemplos de compañeros de viaje que están invirtiendo en investigación, y a lo mejor hemos de mudar un poco nuestros modus operandi. En vez de dar la típica donación a un proyecto de investigación que quizás acaba en un paper, dice, no, invirtamos, vayamos a riesgo, incluso tengamos derechos sobre esa inversión para, si hay resultados, volvamos a invertir en otros proyectos y generemos buenas prácticas para animar a otros inversores que quieren arriesgar con nosotros. Desde la filantropía podemos asumir unos niveles de riesgo que quizás no pueden asumir otros inversores. Me callo. Gracias, Javier. Tatiana. Vale, seré breve. Solo decir que creo que hace falta que los inversores aquí en España y también en Europa entiendan la naturaleza de las empresas spin-off universitarias y que los tiempos de desarrollo son largos. Y que eso muchas veces en los inversores más convencionales aquí en España es algo que no se entiende. Entonces, si no se entiende el modelo de negocio y no se entiende la trayectoria de una spin-off de base tecnológica, es muy difícil levantar la financiación. Y solo un mensaje muy breve, animar a todos los emprendedores que tengan ideas a que se lo crean ya que lo hagan porque merece la pena y es una experiencia increíble y a veces solo hace falta creérselo y animarse. Muchísimas gracias. Gracias. Sindhu, your turn. Just to incentivize the professors for consulting with the companies, and part of their salary comes from this collaboration so that we become one ecosystem and not many small ecosystems. Thank you. Javier. A mí, de hecho, me gustaría dirigirme a las personas que nos están viendo online, a la gente de Campus Party. Yo tuve la ocasión de estar con ellos en Berlín el verano pasado. Tenemos gente extraordinaria, gente española que está haciendo cosas estupendas fuera de nuestras fronteras. Animar a todo el mundo que nos esté viendo a
a seguir sus sueños. Tenemos un 50% de paro juvenil, el 50% de esos parados tampoco estudian. Entonces yo lo que animaría a la gente es a andar, a comenzar a hacer cosas, que no se asusten por la burocracia, por la falta de posibilidades, y que la gente empiece a caminar. Virulencia. Yo diría dinero público, obviamente sí, pero que haya, por favor, cuanta más gestión privada de ese dinero público, mejor. La segunda es la coordinación. Es una quimera pretender que España, la España de las autonomías actual, vamos a poder coordinar lo que hace el de Albacete con el que hace el de Ciudad Real, pero que por lo menos en el gobierno central sí haya una coordinación y que no haya 17 estamentos dentro del gobierno que hagan prácticamente lo mismo. Y por último, esto es una oportunidad única. La crisis hace que haya un montón de gente que quiera montar empresas por ahí, muchos de ellos porque no tienen otra cosa que hacer. Bueno, aprovechémoslo. Pero tengamos en cuenta que todo esto es una labor de largo plazo, de larguísimo plazo. 7 años hace que fundaste la compañía, 8 o 9 años llevamos ya con algunas de portfolio. O sea, pretender que se van a convertir en empresas globales, empresas en 3 años, el que espere resultados en el corto plazo se va a equivocar seguro. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que no voy a resumir porque estamos totalmente fuera de tiempo. No puedo dejar preguntas del público. Lo que vamos a hacer ahora, le voy a pasar la palabra a Javier, que va a presentar al último ponente, pero antes de esto, sin que se levanten las personas del panel, quería un fuerte aplauso para todos ellos. Yo creo que merecía la pena, o sea, Luisa, de esta segunda vuelta. O sea, me estaba comentando Andoni que estaba fascinado con el panel. Yo voy a ser muy breve. Bueno, primero anunciaros, porque luego no me dará tiempo, que ya enlazando con lo que dice Javier, el próximo Startup Spain lo haremos en Madrid entre el 10 y el 13 de julio y será con Campus Party, en un enorme Campus Party que se va a montar aquí en Madrid. O sea, que entonces os invitaremos obviamente a todas de estar, y de nuevo aprovecho a los amigos de Campus Party para saludarlos ahora, y Paco Ragajeles y todo su equipo que están ayudando. Me toca introducir a Andoni, voy a ser muy, muy, muy breve. Básicamente quiero agradecerle también, como todos los del panel, a Andoni, por el esfuerzo que hace. Él en este caso tenía un día un poco especial, porque no se les ha ocurrido mejor a la gente de la guía Michelin que de pasar hoy en día por su restaurante. Y Andoni me llama y me dice, bueno, pues entonces no sé si voy a poder quedarme en el restaurante. La opción es que él pensaba de no quedarse en el restaurante, y dije, no, mira, Andoni, no solo por ti, pero por España, te quedas en el restaurante y adaptaremos un poco el Startup Spain después. Andoni es alguien muy especial. Tuve suerte de conocerla gracias a Cristina, que nos puso en contacto. Alguien muy especial, no solo porque es un enorme chef, y lo vais a escuchar ahora, pero alguien muy especial porque es un humanista. Es un chef humanista. Hemos aprendido que había chefs, cocineros felices. Este es un humanista feliz. Y además nos va a hablar de innovación, de gastronomía. Es una lección de humildad para los que pensamos que somos innovadores, que somos creativos. Vais a escuchar aquí a alguien pues también interesante. Muy especial porque no solo es un gran chef, porque lo dicen las revistas especializadas, etc. Es que ha sido elegido por todos sus pares como el mejor chef el año pasado. Y esto es el mejor premio, que tus pares te digan, oye, te respetamos mucho el trabajo y eres el mejor de los mejores de entre nosotros, ¿no? Y luego, alguien muy especial, porque además se ha metido en buscar a crear y ayudar con mucha generosidad otras iniciativas. El Basque Culinary Center, por ejemplo. Yo tuve la suerte de ir hace poco allí y os invito, es absolutamente una experiencia alucinante. Y termino, alguien muy especial, porque no solo es un gran chef que le gusta la innovación y la gastronomía, pero además está empeñado en hacer bodas improbables entre gastronomía y tecnología. Trabaja con la gente de Ibermática, de Tecnalia. Entonces yo creo que era la persona, no sé si obvia, pero en todo caso una persona que teníamos que tener esta tarde, y además para cerrar no del todo el panel, luego vendrá de nuevo Eugenia y Vicente, pero Andoni, por favor ven aquí, tienes pues eso, un pequeño cuarto de hora y compartir aquí tu visión sobre innovación y gastronomía. Bueno, mi keynote. Bueno, la verdad es que, bueno, gracias a todos por estar aquí, gracias Javier, gracias a la Fundación Rafael del Pino, bueno, gracias a todos, ¿no? Pero me han dado 2 ingredientes para cocinar algo en 15 minutos, me han dicho gastronomía e innovación, 15 minutos. Estaba pensando, es lo más parecido a una prueba de MasterChef que he visto nunca.
Pero lo cierto es que yo he llegado un poco tarde porque venía de San Sebastián, pero he escuchado varias cosas que tienen mucha relación con lo que yo os quería contar, ¿no? Lo primero es que a mí me cuesta mucho relacionar algunos términos con lo que yo hago. Por ejemplo, el término innovación. Realmente a veces me cuesta entender qué es creatividad, qué es innovación. Vale, sí, novedad útil, este tipo de cosas. Pero en cualquier cosa, en cualquier caso, es verdad que el diccionario dice que innovación es alterar las cosas introduciendo novedades. Y esto me hace mucha gracia porque hoy en día cualquiera que esté en el mercado sabe que la primera parte de esta descripción te viene dada simplemente por el hecho de estar en el mercado. Es decir, o la innovación la provocas tú porque el mercado está exigiéndote eso o te lo va a marcar el mercado, el ritmo te lo va a marcar él. Entonces me hace mucha gracia para empezar un poco esta descripción, ¿no? O sea, lo que es innovación. Bueno, en cualquier caso, para que conozcáis un poco lo que hacemos. Nosotros somos un restaurante que tiene 15 años. Abrimos el miércoles de la semana pasada, después de 4 meses de cierre, dedicados a, básicamente, a preparar toda la temporada y a dedicar más de 8.000 horas en creatividad. Tuvimos mesas de Japón, Holanda, Australia, Estados Unidos, Grecia, España y Sudáfrica. Y la primera mesa que llegó al restaurante precisamente era la de Sudáfrica. Esto era una pareja, entró a la cocina, nos saludó y lo primero que nos dijo fue: sepan ustedes que hemos venido expresamente de Sudáfrica a comer en su restaurante. Bueno, me hace mucha gracia porque cuando empecé hace 15 años, la gente de San Sebastián le parecía lejos mi restaurante. Y hoy en día, pues tenemos gente que viene de todo el mundo. Pero bueno, les voy a dar unos datos porque yo creo que es cuando menos curioso de lo que hoy consigue la alta cocina cuando tiene capacidad tractora, ¿no? Cuando tiene capacidad de traer gente de todo el mundo. Miren, el 56% de nuestros clientes, datos reales del año pasado, 2012, eran extranjeros. Del total de reservas que tuvimos, más del 14% eran de Estados Unidos. El 10% de Reino Unido, esto les va a encantar. El 4,8% de las reservas eran de Australia, frente al 4,5% que venían de Francia. Estoy al lado de Francia. Viene más gente de Australia. ¿Cómo se hace? No lo sé, sinceramente, no lo sé, pero por lo menos que lo sepan. Bueno, nosotros, alguien podría pensar que nuestra competencia está en San Sebastián, que puede ser restaurantes de nuestro perfil, o que nuestra competencia puede estar en Madrid, o en Barcelona, o en Girona, ni mucho menos. Nuestra competencia, quizá, de estar, podría estar en Chicago, estaría en Singapur, estaría en Dinamarca. Pero os voy a decir más, ni siquiera eso. Yo adoro mi competencia. Mi competencia genera cultura. Genera cultura en un marco a una clientela que mañana va a ser la mía. Por lo tanto, a mí me encantaría que nos quedáramos con esta idea. Yo necesito cooperar para competir, pero necesito cooperar. Es decir, para mí eso es muy, muy importante. Respondiendo a una pregunta que en principio se me lanzó, ¿no? ¿Está la innovación detrás de los éxitos de tu restaurante o de tu compañía? Pues evidentemente sí. Nosotros no solamente hemos dedicado unas horas de creatividad al año, que pasan de 12.000 exclusivamente para hacer una carta maravillosa para atraer clientes de todo el mundo. Nosotros, a partir de esa materia prima, hemos buscado una rentabilidad adicional. Bueno, pero siempre hay una cosa que he tratado de hacer, y en este sentido también me gustaría dejarlo como una idea y subrayarlo. Nunca hemos entrado en ningún proyecto donde hemos entendido que no aportamos valor. Y esto es una cosa que también se ha dicho aquí. Para mí esto ha sido muy importante. Nosotros estamos en proyectos, por ejemplo, como New Food Spray. Es una empresa de comida en spray que no existe en el mundo. Es un proyecto increíble, realmente increíble. Estamos en proyectos con Asti Tecnalia, que es un centro tecnológico desde hace más de 10 años. Realmente, por ejemplo, hemos puesto en marcha la primera revista de ciencia y gastronomía que ha existido nunca. Y esto lo hemos hecho de una forma casi altruista durante 10 años, trabajando muy duro, invirtiendo muchísimo dinero, pero entendemos que básicamente nosotros tenemos que generar una riqueza también para nuestro entorno y para nuestro sector, y esto para nosotros siempre ha estado ahí muy presente. Hemos hecho cosas como trasladar toda nuestra capacidad de conocimiento al mundo de la hotelería, en un proyecto como es Abadía Retuerta, o estamos en proyectos como Have a Food Time, que es un proyecto junto con un organismo que se llama Laudia, una fundación, un agente, en el que estamos trabajando sobre otro proyecto que se llama Diálogos de Cocina, para intentar realmente hacer un trabajo de innovación social a través de la gastronomía. A la pregunta, ¿qué te llevó a innovar? ¿Y cómo podemos potenciar nuestra tendencia en España? Yo respondería. Cuando yo observo fijamente cuál es mi trayectoria, lo primero que pienso es que yo me he escapado de mi destino.
decir, yo lo que he hecho es correr. Y era una tendencia que tenía, si lo que se presupone que tengo que hacer es esto, me aburro tanto que esto no, a mí no me interesa. Yo he tirado para adelante. Y esto ha sido muy curioso, porque este entusiasmo lo hemos conseguido contagiar en mucha gente. Piensen ustedes que nosotros tenemos un restaurante que tiene 15 años. Han pasado más de 1.000 cocineros de todo el mundo. Muchos de esos cocineros hoy son propietarios de sus restaurantes, hoy son embajadores nuestros, hoy conocen los productos españoles, hoy están realmente vendiendo este país y en muchos casos son números uno en su sector. En países como Australia tenemos a Danny Hunt, el Royal Mail, en Chile, el restaurante Borago, tenemos mucha gente ahora mismo en La Tera, en Nueva York, es decir, gente de todo el mundo que está haciéndolo muy, muy bien. Cuando preguntamos cómo conseguimos motivar a la gente, pues con entusiasmo. Realmente nada motiva más que hallar el ejemplo de eso en lo que queremos convertirnos. Y enlazándolo a esto, déjenme que les, simplemente que les comente una cita. En El barbero de Sevilla, Fígaro, el personaje, Fígaro, le dice a su antiguo amo, el conde de Almaviva, a ustedes si les gusta la ópera, conocerán el pasaje, que dice que adjuzgar por las virtudes que los amos exigen a sus servidores, pocos señores valdrían para ser criados. Esto es algo que tiene que ver con esto que estamos hablando. Es decir, muchas veces hacemos como una especie de gran separación entre lo que son la gente que lidera y el resto. En mi organización no. Miren, en mi organización yo no tengo recursos para conseguir que un restaurante que a efectos de comparación, permítanme que me pase al mundo del fútbol, sería como la Real Sociedad, ¿cómo puedes competir la Champions League con gente que tiene 100 veces más recursos que tú? Pues con entusiasmo, que es imparable, que es lo único que tengo yo. Y esto es lo que hemos hecho. Miren, estamos en proyectos increíbles. Estamos en proyectos, por ejemplo, hemos hecho una aplicación, bueno, estamos trabajando en una aplicación, colaborando, mejor dicho, en una aplicación. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención fue que nunca nos habíamos dado cuenta, pero después de 15 años viajando por todo el mundo, visitando 50 países y gastándonos todo el dinero, el equivalente a 2 pisos en comer, todo eso se podía aprovechar para algo. Y evidentemente lo hemos hecho. Por eso les decía que evidentemente siempre vamos a entrar en proyectos donde tengamos algo para aportar, ¿no? Pero luego hay una cosa que a mí me llama la atención, porque entiendan que yo vengo del mundo de los servicios. Fíjense si hay cosas para innovar. Simplemente pensando, fijándonos un poco en las cosas. Yo me voy a hacer un viaje, el viaje de mi vida. La persona que me atiende y me vende el viaje es una persona que no le gusta viajar. Esto está pasando. Entonces, yo me gasto un dineral, me voy a Australia, después de 30 horas de vuelo salgo como una sardina del avión, hecho un cristo, fermentado, proceso de fermentación. Los investigadores podrán explicar qué es lo que pasa ahí después de 30 horas de vuelo. Cuando llego al hotel, me encuentro que a las 6 de la mañana me tienen en el hotel y no me dan mi habitación. Y en ese momento, matarías a la de la agencia. Porque cuando te has gastado 7.000 euros en un viaje, ¿qué más te da gastarte 50 o 100 más? Que es lo que costaba la habitación. ¿Y esto por qué ocurre? Porque el que te vende el viaje no ha vivido la experiencia. Y me pasa en los hoteles con los butler. Me pasa que un butler, un mayordomo, en un nivel de estándar de hotelería altísimo, por ejemplo, puede ocurrir que ese señor se tiene que anticipar a unos deseos que son los tuyos, pero él nunca ha sido como tú. Entonces, por favor, si este señor nunca ha sido millonario, entonces, ¿cómo va a hacer de millonario? ¿Cómo va a saber lo que yo quiero? ¿Entendés? Pero pasa con todo, porque pasa cuando llamas al banco y te atiende el último que ha llegado. Pero por favor, si estoy hipotecado para 25 años, que me atienda alguien que sepa de qué vamos a hablar. Bueno, pues el mundo de los servicios funciona así y ahí hay mucha, realmente mucha innovación para hacer. Esto es algo que yo he tratado de hacer, es decir, yo como mi restaurante, se lo prometo, 3 veces antes de que un cliente se venga a sentar. Lo hemos hecho, pero mi equipo también. Mi equipo tiene que ser el mejor. Insisto, yo no tengo recursos, pero sí tengo habilidades y esto es lo que vamos a plantear y siempre hemos tratado de plantear. Quería hablarles de 3-4 proyectos innovadores vinculando gastronomía e innovación. Pero antes quería hablarles de 2 casos muy curiosos, porque son gastronomía e innovación en diferentes circunstancias. Uno es el caso nórdico. A mí me tocó estar hace 10 años cuando se presentó el modelo de la nueva cocina nórdica. Me tocó estar porque nos eligieron un representante de la cocina vasca, entre otros motivos porque ellos se fijaron en el modelo, y esto hay muy poca gente que lo sabe, en el modelo de la nueva cocina vasca, por la escala y por lo que se había conseguido, para construir el modelo de la nueva cocina nórdica. Cuando esto pasó, tú lo veías con un poco de distancia, parecía de un nivel de ingenuidad altísimo, pero ahí estaban instituciones, por supuesto empresas privadas y el mundo de la hostelería. 10 años después,
llevan 3 años con uno de los mejores, el número uno en el mundo, según la revista Restaurant, es danés. Hay un montón de restaurantes en este momento nórdicos que suenan en el mundo, se han convertido en tendencia. Han conseguido arrastrar al sector primario. Han conseguido algo que no había dinero en el mundo, desde la perspectiva del dinero que gasta una institución, para conseguir la visibilidad que ellos querían. Porque nosotros estuvimos hace 10 años y lo que ellos pretendían era buscar atraer un turismo de calidad que estuviera deslocalizado en una época concreta del año y que tuviera respeto no solamente por un sector en concreto, sino por la cultura, por la hotelería, por básicamente por todo. O sea, con una sensibilidad especial. Se dieron cuenta que ese público era el de la gastronomía. Bueno, pues ellos lo han hecho. Y ese realmente es un ejemplo para tenerlo presente. En lo que ha pasado en Perú. Lo que ha pasado en Perú es increíble. Es una revolución social. En un país que está, en muchos casos, absolutamente como separado, parcelado, en sectores sociales, en ecosistemas culturales, económicos, han conseguido que la gastronomía sea eje para que todo el mundo vaya en la misma dirección. Oye, se lo han creído, salen al mundo, generan riqueza, tiran del sector primario, están haciendo cosas extraordinarias. Y luego otros pequeños ejemplos, simplemente. Ideas in Food es un proyecto de unos cocineros que estuvieron en el restaurante Clio de Chicago, montaron una cocina experimental con muy pocos recursos, muy poco dinero. Hoy es seguramente la cocina mejor equipada de Estados Unidos. Y hoy están dando asesoramiento a empresas privadas y están asesorando a cadenas de hoteles y haciendo bastante I+D. Food Empiring, que es una empresa curiosísima, que consiguieron hacer, simplemente haciendo un registro y un diseño a efectos de aromas de un montón de productos y de sabores de un montón de productos, haciendo una especie como de arquitectura de posibilidades, resulta que esta gente ha hecho realmente un proyecto increíble, que es revolucionario. Y como estos hay muchos, pero yo me gustaría que se queden con una idea. Son proyectos en origen muy pequeños, pero están haciendo temblar el suelo. Esto es lo importante. Cosas muy pequeñas, aparentemente insustanciales, de un poder que están cambiando la forma que tenemos de entender la gastronomía. Una última cosa. Cuando las entrevistas de cocina, me pasa bastante a menudo, la gente me pregunta, oye, en el País Vasco, con la cocina tan buena que hay, ¿tú por qué haces estas cosas tan especiales? ¿Vanguardistas? Yo tengo una respuesta siempre, y es básicamente porque puedo hacerlo. Y no es poco. Porque puedo hacerlo. Entonces, si los que pueden hacerlo no lo hacen, ¿quién esperamos que lo haga? Y esto me gustaría que fuera mi última reflexión. Si los que podemos intentar mejorar el mundo y cambiar las cosas no lo hacemos, ¿quién esperamos que lo haga? Muchísimas gracias. Pues nada, como ya hemos agotado el tiempo que teníamos previsto para el acto, hemos acordado fundir las palabras de clausura de Sade y de la Fundación Rafael del Pino en unas brevísimas palabras. Muchas gracias, María Eugenia, por permitirme hablar en nombre de Sade. La verdad es que da gusto contar con tan excelentes compañeros de viaje. Bien, hemos disfrutado de un excelente y estamos seguros que provechoso debate. Por ello, debemos mostrar nuestra gratitud a Ramón, probablemente estén por aquí todavía, Marcelo, Paco, Manuel, Andoni, Federico, Ignacio, Mauricio, Cristina, Ana, Senén, Tatiana, Sindú y nuestros tres Javieres, Javier Ulecia, Javier López y Javier García. Vuestros comentarios han convertido este debate en trending topic y sin duda alguna habéis contribuido a despertar en nuevas iniciativas emprendedoras para las que entre todos tenemos que ser capaces de construir un ecosistema favorable en España. Y, como no, gracias a Javier Santiso, verdadero catalizador del proyecto desde el primer momento, por su liderazgo, demostrado de nuevo en esta quinta edición de Startup Spain. Gracias a Luisa Alemani y al resto del equipo de SADE, de la Fundación y de Campus Party, que están diseminados trabajando en el auditorio. Y a todos ustedes y a nuestros seguidores en las redes sociales, les adelanto una cifra que me acaban de pasar. 504.000 personas han sido alcanzadas por el debate a través de Twitter, con más de 3 millones de impresiones en las redes sociales.
Gracias a todos ellos por apoyar con su presencia esta quinta edición de un proyecto con el que esperamos poder contribuir al desarrollo de nuevas startups y nuevas spin-offs en nuestro país, dando a conocer a personas y proyectos como los que hemos tenido la oportunidad de conocer o reencontrar esta tarde. Y no concluimos, seguiremos con la sexta edición muy pronto, como ha anunciado Javier hace unos minutos, que desarrollaremos en el mes de julio. Lo confirmaremos evidentemente en las próximas semanas en el contexto de la 16ª Campus Party que tendrá lugar en Madrid. Muchas gracias a todos y esperamos verles muy pronto en Startup Spain. Gracias.